es que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de cena Nicolaísmo y mismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón. Dios envió al profeta Elías y su mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá la libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
ver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena Nicolaismo y Balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos primero, y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí, os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Después de 7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó en la presencia de Dios, fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las 7 edades de la iglesia, un pueblo sale de Babilonia, sale de Babilonia, y ve la terrible condición que el enemigo en sus 4 etapas ha dejado en la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio
de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba, en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de 7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba, en la otra tenían la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de 7 edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y ve la terrible condición. El enemigo en sus 4 etapas ha dejado la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Si permaneceréis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Toma el librito abierto y comedlo. La revelación del Mesías, la gran fiesta de expiación, el misterio de plena redención. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. En la otra tenían la espada. Decididos a que esa gran obra no debía parar. Feliz que edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y en la otra tenía la espada.
no de vida para. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Podemos ver toda la Biblia y el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una nube con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a ese lugar, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. Y en el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 y las 12 tribus de Israel eran el peso que te ha costado al Mesías tu redentor. Y seguirán a Cordero por donde quieran llegar. En el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Damos comienzo a un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por un día más de vida. Muchas gracias, Padre Celestial. Nos acercamos humildemente, Padre amado, en esta hora, en este punto de la tierra, Señor, para, Señor Dios Todopoderoso, para decirte, Señor, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Tú enviaste, Señor, a tu Hijo unigénito para el perdón de todos los pecados del mundo, Padre. Tú viniste con eso a restaurar, Señor, al primer Adán que estaba caído, Señor, Padre. Razón que tú dijiste, Señor, en este último tiempo. En Joel 2:23. Que os restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado. En eso estamos confiando, en eso estamos asegurando esta vida, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Un compañerismo glorioso que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor. Y te agradecemos, Padre, por habernos encontrado, Padre amado, en cada vida de cada uno de nosotros, Señor, en el trayecto de nuestras vidas, oh Señor, y nos acercaste a ti para entender y comprender lo que tú quieres tratar con nosotros en esta hora, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos continuar, Señor, viendo los mensajes de un profeta Elías que tú enviaste en este último tiempo, Señor, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Esa es la razón, es el motivo, Padre amado, que nos juntamos, Señor, para ver nuestra siguiente realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Te encomendamos, Señor, que tú nos guíes con tu Santo Espíritu en esta tarde para conocer más de tu palabra, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perdón. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de octubre del año 1963. Y vamos a continuar en los párrafos 52. Un segundito. Párrafo 52, para continuar con la lectura de este mensaje. Perdón. Párrafo 52 dice, sin sinceridad, sin una verdadera angustia por el pecado, él dijo que él escondería su rostro de sus gritos. Sus oraciones eran sin poder. Ellos oraban, oh seguro, ellos iban allá y decían sus oraciones. Ellos ofrecían sus sacrificios. Había llegado a ser una forma,
¿Sabían ustedes que en Segunda de Timoteo, el versículo 3, o el capítulo 3, mejor dicho, de Segunda de Timoteo, se nos dice la misma cosa, que estaríamos en los últimos días? La Biblia dice aquí, también debes saber esto, que en los postreros días habrá hombres impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, si la Biblia predice que la hora llegaría cuando la iglesia estaría en la misma tradición en la que ellos estaban ya, por sus ritos, aquí está otra vez, una religión tradicional sin poder. Párrafo 53. Oh, ellos dicen, esos eran comunistas. No eran, no. Teniendo una apariencia de piedad, ellos van a la iglesia, ellos se unen a la iglesia. Ellos procuran hacer una gran apariencia de que van a la iglesia y cosas, y salen y viven diferente. No hay fuego en sus almas, no hay nada, no están interesados en nadie más. Todos los demás pueden morirse e irse si quieren. Nosotros sentimos que somos salvos. Que los demás se vayan. Eso no es cristianismo verdadero. Cristianismo es ir tras el perdido, ir a traer a ese hermano, ir a hacer algo al respecto. Podemos pararnos y doblar nuestras manos, aún así reclamamos que somos salvos, y ver a los hombres y mujeres muriendo en cada lado, y las calles llenas de mujeres yendo a las iglesias con pantaloncitos cortos y caras pintadas, y caminando las calles de punta a punta con cigarrillos en sus manos, y sus caras todas pintadas, se miran como zorras o lobos o algo así. Y los hombres caminando las calles de punta a punta, uniéndose a iglesias y cosas como esas, y llamar a eso cristianismo y no decir nada. ¿Qué haría San Pablo si él caminaría en Tucson? Bueno, yo digo que lo pondrían en la cárcel antes que amaneciera. Correcto, porque su alma se quemaría por el Dios al grado que él no pudiera evitar hacerlo, seguro. Pero nos unimos a la iglesia. ¿Ven ustedes? Nuestras tradiciones han llegado a ender ante el rostro de Dios. Lo que necesitamos hoy es un profeta que se levante en la escena con así dice el Señor y arranque esas cosas hasta abajo y diga que han llegado a ender. Nuestras denominaciones han crecido. Nuestras iglesias son grandes y son más hermosas como nunca antes lo era. Estaríamos mucho mejor con un sartén de hojalata, parados otra vez en el callejón con una guitarra, ya tocando un tambor o alguna otra cosa, con el verdadero fuego pentecostal ardiendo en nuestras almas, de estar sentados en los suntuosos asientos en los que estamos sentados hoy, muriéndonos. El mundo muriéndose bajo nuestros pies, sí, Señor. Párrafo 55. Dios tiene un perdón y ese perdón es solo a través de Jesucristo. Educación, tradición, denominación, ciencia, nada tomará su lugar. Está bajo esa sangre. Está bajo la tradición, no la tradición, sino bajo la sangre de Jesucristo, la manera provista de Dios para los pecadores, la única manera de la cual nos podemos reunir. Déjenme decirles. Tomen a un metodista, tomen a un bautista y a un presbiteriano y a un luterano y a un pentecostal y dejen que cada uno venga bajo su sangre. Y son hermanos. No hay discusiones entre ellos entonces. No, Señor. Ellos son hermanos. Ellos ven todo igual, pero dejen que un metodista empiece a discutir con un bautista en referencia al bautismo. Dejen que un unitario discuta con un trinitario o un trinitario con un unitario y todo lo demás. Observen la discusión y la irritación, pero dejen que ambos vengan bajo la cruz y observen lo que sucede. Y será hasta que yo muera. Entonces, en una alabanza noble y dulce,
Yo cantaré este poder para salvar cuando esta pobre lengua, balbuciente y tartamuda, yazca silente en la sepultura. Yo doy testimonio en esta noche que la sangre de Jesucristo hace a un metodista, bautista, luterano, presbiteriano o lo que él sea, mi hermano. Sí, Señor, hay algo en común porque su espíritu es el de un hermano. Él no es un discutidor y esto y lo otro. Él es un hermano en Cristo. Él cree toda palabra que está en esa Biblia. ¿Cómo puede el Espíritu Santo, quien escribió la Biblia, negarla? ¿Cómo puede el Espíritu Santo, viviendo en un hombre, decir, oh, eso fue para los discípulos? ¿Eso? Jesús dijo, el que quiera, Pedro dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo era para cuantos Dios llamare. Aquí, él dijo, aquellos que él predestinó, él conoció, él ordenó y ellos aceptaron. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, a menos que el Padre lo traiga. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Párrafo 57. ¿Venimos en una emoción manufacturada? ¿Venimos a unirnos a la iglesia? ¿Venimos porque no queremos ir al infierno? ¿O venimos porque amamos a Dios? ¿Quién dio su Hijo unigénito para que cualquiera que cree en Él tenga vida eterna? ¿Venimos porque es un sacrificio de amor que Dios nos dio para que pudiéramos desplegarlo? Dios odia una religión sin poder. La religión de ellos no tiene poder. Así que, ¿qué debe Él hacer a este día? Él odia una, cada vez en la Biblia que Dios alguna vez fuera, de este lado de la Biblia, cada vez que venía una reforma o un avivamiento, era respaldado con grandes señales y poderes. Cuando Lutero vino, cuando Wesley vino, cuando todos los reformadores, Scandi, Finney, Knox, Calvino, quien fuera, cuando vinieron había allí demostración de poder. En donde Dios está, Él es sobrenatural. En donde Dios mismo se despliega, tiene que haber lo sobrenatural. Párrafo 58. Miren a los fariseos en ese día que vinieron a Jesús, y ellos hablan de mansedumbre y dulzura. ¿Quién era más dulce que el sacerdote? ¿Quién era más grande que el sacerdote de ellos? Él viene cuando usted nace. Si hay una discusión en la vecindad, él viene y arregla. Y él siempre es un pacificador. Él es un hombre amoroso. Ustedes saben lo que es. Cuando usted está en dificultades, usted puede ir a donde él y él lo ayuda. ¿Qué de ser un hombre amable? Entonces, hablando de este Jesús de Nazaret, este sacerdote, nosotros sabemos quién era su padre, el padre de su padre, el padre de su padre. Tenemos aquí una escuela que lo identifica a él. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? ¿De qué escuela vino él? ¿A cuál organización pertenece él? ¿Qué es lo que él hace sino discutir todo el tiempo? ¿Qué dice él acerca de ese amable sacerdote de ustedes? ¡Él es del diablo! Jesús dijo, ustedes son el diablo en su padre y sus obras ustedes hacen. ¿Pudieran ustedes imaginarse? Él entró al templo, miró a la gente con ira, pateó los sacrificios que Jehová requirió y clamó, escrito está. La casa de mi padre es llamada casa de oración, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Qué haría él si viniera a nuestras iglesias modernas? Habría más mesas volcadas, habría más bancas rebotando porque él las haría pedazos, correcto. Sería la misma cosa. ¿No ven ustedes? Jesús es muy escritural. Él era la palabra. Él no tenía que escribir alguna cosa. Él era la palabra. Él era la palabra viviente. Y la gente falló en reconocerlo. Párrafo 59. ¿Y cómo puede un hombre hoy, basado en qué principios? Jesús prometió estas señales a todo el mundo. Y esta bendición a todo el mundo, y que el Espíritu Santo caería exactamente igual como lo hizo en el principio, en cualquiera que Dios llamare. ¿Cómo puede un hombre llamarse el mismo cristiano y negar esa palabra y decir que el Espíritu Santo está en él?
El Espíritu Santo acentuará toda palabra de Dios con un amén. Eso es exactamente lo correcto. Oh, hermano, nuestros sistemas educacionales nos han alejado de ello y nuestras denominaciones nos han separado el uno del otro y de Cristo. Pero, ¿qué ellos continuaron haciendo eso? Ellos continuarán haciendo eso. Y ustedes toman un sustituto, cualquier otra cosa. Eso no es más que hojas de higuera otra vez. Dios lo rechaza. Pero cuando la iglesia viene bajo la sangre de Jesucristo, con la señal del Espíritu Santo sobre ellos, entonces ustedes van a ver hermandad otra vez. Ustedes van a ver una iglesia llena de poder. Ustedes van a ver. Párrafo 60. Dios odia una religión sin poder. ¿Tiene que ser poder? Seguramente que sí. Es un poder para salvar a un hombre del pecado. Es un poder que puede hacer señales y maravillas y milagros como Jesucristo prometió. Ellos se enfocaron en la palabra de Dios allá en el pasado y la creyeron y pegó en el blanco. Ustedes enfóquense de la misma manera en la palabra de Dios y le pegarán en el blanco otra vez. Tiene que hacerlo porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A Dios no le gusta una religión sin poder. Dios no quiere eso. Dios quiere obrar. Dios quiere mostrarse el mismo vivo. Nuestras meras esperanzas es la resurrección. ¿Es correcto eso? Nuestras esperanzas de vida es la resurrección de Jesucristo. 61. ¿Ven ustedes? Dios quiere obrar en su iglesia. Jesús dijo, yo estaré siempre con vosotros, aún hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. San Juan 14:12. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Aún mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Ahora la iglesia procura negar eso. Conseguir una manera para obtener más miembros, para ser más popular. Ahora yo quiero preguntarles algo a ustedes. Dios está procurando llevarlo a cabo en su iglesia y la iglesia está procurando llevarlo a cabo por el credo y los dos no pueden obrar juntos. Ustedes tienen que deshacerse del credo y obtener a Cristo dentro. ¿Y cómo pueden ustedes hacerlo? Cuando Él ve la sangre, cuando la sangre ha sido aplicada con un corazón sincero y una mano puesta sobre Jesucristo y un corazón que es verdadero delante de Dios para confesar sus males y nacer del Espíritu Santo, entonces las obras de Dios seguirán como el Hijo que lo harían. Sí, la iglesia quiere llevarlo a cabo por medio de sus credos para ver cuántos miembros de ellos pueden obtener. Dios quiere llevarlo a cabo a través del poder de la sangre para obtener cristianos nacidos de nuevo. Eso es exactamente la diferencia de ello. Al hacerlo, ustedes tienen que rechazar. Al hacer eso, ustedes tienen que rechazar el Espíritu Santo y su poder cumplidor para aceptar un credo. Ustedes tienen que ver la verdad antes que puedan aceptar un error, si es que ustedes van a ser un cristiano. Ustedes no pueden. Ustedes tienen que pisotear la promesa de Dios con el fin de obtener un error. Porque hay una luz roja destellando delante de ustedes todo el tiempo. Esta es la palabra. Amén. Párrafo 62. Usted dice, bueno, eso fue para otro día. Es para hoy, porque Cristo es la palabra. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. San Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, si Cristo es la palabra, toda promesa es verdadera y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tiene que ser. Se necesita una fe nacida de nuevo para creerla y hacerla actuar. Sencillamente usted no puede hacerla actuar con tradición. No funcionará. Usted tiene que venir a esa sangre. Tan cierto como estoy aquí después que Israel le dijo. Párrafo 63 por último. Después que Isaías le dijo a Israel que ellos habían contaminado su sustituto por medio de sus tradiciones, apareció allí otro profeta. Antes de terminar,
Otro gran profeta vino a la escena y ese fue Juan el Bautista. Ahora, él les señaló a ellos al Cordero que quitaría. Bastaría no solo para Israel, sino para toda la raza caída de Adán. Él dijo que había. Dios iba a enviar un Cordero y este Cordero sería para el gentil, el judío y cualquiera que viniera. No pasó mucho tiempo hasta que el Cordero fue clavado en su cruz, altar. Su sangre fue derramada. El Espíritu Santo regresó. Ahora, cuando el Cordero del pasado, el animal moría, el espíritu del animal no podía regresar. Así que esa sangre era solamente aplicada a una nación. Pero ahora, para toda la raza de Adán, la sangre del Cordero de Dios que fue derramada, la señal regresó en la forma del Espíritu Santo para venir sobre el adorador. Ahora, eso es lo que Dios requiere. Eso es lo que ellos hicieron en ese día y eso es lo que ellos hacen hoy. Ahora, si alguna persona siente el peso del pecado y usted sabe que está errado, escuche. Sí hay perdón. Y ese perdón es a través del Cordero de Dios. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Es a través del Cordero, a través de la sangre del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Perdón. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de octubre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 64 al 74. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, perdón. Párrafo 64. Una vez me contaron una pequeña historia. Me ayudó bastante. Hubo un muchacho que fue secuestrado en los tempranos días. Me supongo que todos ustedes han leído la historia de la Biblia y leído la historia de la iglesia. Creo que estaba en el libro de Foxe. No, no fue. Fue en Los Padres de Nicea o La Vida de San Patricio. San Patricio, de hecho, ese fue solo un nombre que le fue dado a él. Su nombre era Suscat y él fue secuestrado por un grupo de piratas y fue empleado para criar cerdos. Y esta historia dice que ese niño fue secuestrado y llevado a bordo de un barco, y él así pagaba su viaje. Y un día el anciano capitán se enfermó y estaba casi para morir, y estaba tan enfermo, muy allá en el mar. Y el anciano con su barba canosa estaba acostado en su cabina, y él llamó a sus ayudantes, a sus hombres de cubierta, y les dijo: ¿Tiene alguno de ustedes una Biblia? Dijo: Cuando yo era un niño, tuve una crianza cristiana. Y dijo: Me estoy muriendo. Y hombres, yo no quiero morir de esta manera. Él dijo: ¿Tienen ustedes la palabra de Dios? ¿Algún hombre aquí tiene la palabra de Dios? 65. Finalmente, muy atrás en el grupo, se paró un muchachito y él dijo: Señor, yo tengo una Biblia. Yo soy cristiano. Yo la cargo conmigo. Él dijo: Ven aquí, hijito. Él dijo: ¿Me quieres decir que tú cargas una Biblia? Él dijo: Sí. Dijo: Mi madre y mi padre eran cristianos y yo le di mi vida a Cristo cuando solamente era un muchachito pequeño y he cargado su palabra conmigo a donde quiera que voy. Dijo: Yo la puse sobre mi corazón y ha estado en mi corazón. Él dijo: Léeme algo de ahí, hijo, antes que yo muera. Y el muchachito abrió en Isaías 53:5 y dice de esta manera: Él fue herido por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos curados.
Y cuando él dijo eso, el anciano capitán dijo, ¿puedes seguir leyendo? El muchachito dijo, ¿puedo comentar aquí? Y el anciano capitán le dijo al niño, le dijo, hazlo. Él dijo, mi madre cristiana, antes que me separaran de ella, dijo, usted sabe, ella acostumbraba a leerme tanto esa escritura. ¿Y sabe usted de la manera que ella la leía? Y el anciano capitán dijo, no, no, hijo, me gustaría oír la manera que tu madre cristiana la leía. 66. Él dijo, esta es la manera que ella la leía. Él fue herido por las rebeliones de Willy Pruitt. Él fue molido por los pecados de Willy Pruitt. El castigo de Willy Pruitt fue sobre él. Y por su llaga, Willy Pruitt fue curado. El anciano capitán dijo, me gusta eso, dijo. Oh, si solo mi nombre pudiera ser leído allí. Dijo, ¿piensas tú, hijo, que pudieras hacerlo? Él dijo, lo intentaré. Él dijo, él fue herido por las rebeliones de John Quart. Él fue molido por los pecados de John Quart. El castigo de la paz de John Quart fue sobre él. Y por su llaga, John Quart fue curado. Con lágrimas corriéndole por su barba, él dijo, tráiganme mi ropa. Jesucristo me ha sanado. Yo le doy mi vida a él. ¿Ven? 67. Oh, amigo, si usted solo pudiera leer su nombre allí. Oh, si yo pudiera leer mi nombre. Él fue herido por las rebeliones de William Branham. Él fue molido. No la iglesia, no solo, no el credo, pero él fue molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga, William Branham fue curado. Oh, si solo pudiéramos leer nuestro nombre en la escritura y decirlo de verdad, eso es lo que lo logra. Leer nuestro nombre en ella produce un perdón que recibimos. Porque nos damos cuenta que Él fue herido por nuestra rebelión. Él fue molido por nuestros pecados. 68. Otra cosa, nos damos cuenta que en Hebreos 9:11, ese perdón produce pureza. El adorador, no teniendo más conciencia de pecado, y él mismo se ha limpiado de tradiciones muertas. Cuando realmente venimos bajo la sangre, estamos limpios de tradiciones muertas. La Escritura dice así en Hebreos 9, fíjense, limpiará vuestras conciencias de tradiciones muertas. Entonces, si usted hace eso, olvídese que usted es un bautista, olvídese que usted es un metodista, olvídese que usted es un pentecostal, lo que usted sea. Y olvídese de esas tradiciones muertas y venga a la sangre, venga a eso, lea su nombre en eso y entonces haga esto. Y entonces venga a la mesa de comunión, entonces venga y dése cuenta quién está bien o mal, si va a ser una comunión cerrada o no. Vea si usted puede excluir a su hermano, usted no puede hacerlo. Sencillamente usted no puede hacerlo. Hay algo en usted que no le permite hacerlo. Sencillamente hay algo. ¿Ve usted? Su nombre es leído entre esos y usted no puede hacerlo. Lo purifica a usted, lo limpia a usted. 69. Recordándolo a él mientras nos arrodillamos en la cruz, ya sea un sacerdote católico, un presbiteriano, lo que él pudiera hacer, que ese hombre venga a medida que él lee su nombre ahí. Él fue herido por las rebeliones de este sacerdote. Él fue herido por este metodista, este bautista, este pentecostal. ¿Qué? Herido por nuestras rebeliones. Mi nombre, su nombre, lo que usted sea. Entonces creamos eso, no lo que dice el credo. Lo que dice la palabra. Luego, arrodillémonos juntos al pie de la cruz. Somos hermanos,
Oh, sí, las tradiciones. Los limpiamos nosotros mismos, entonces, de todas las tradiciones muertas. Pudiera haber 40 presbíteros estatales, pudiera haber 40 sumos sacerdotes, pudiera haber cardenales y obispos y papas y todo lo demás, gritando: levántate de allí, no te contamines. Pero usted está abrazando a su hermano. Hermano, hay algo real. Usted tiene perdón bajo el mismo sacrificio con el que él es perdonado. Ustedes son hermanos y eso es más cerca que un hermano. Hay algo al respecto que los lleva a ustedes muy cerca de Dios. Y cuando ustedes se acercan a Dios, se acercan el uno al otro. ¿Cómo puede usted odiar a su hermano a quien ve o despreciarlo y decir que ama a Dios a quien usted no ha visto? Usted llega a ser un mentiroso y la verdad no está en usted. Pero cuando llegamos a un lugar en donde la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entonces somos hermanos. Entonces no hay diferencia en nosotros. Todas nuestras marquitas que nos hemos puesto en nosotros no significan nada. Recuerdo allá, pasé la puerta el otro día y le estaba contando a uno de los hermanos sentados aquí, en donde solía reunir el ganado. Y pasando por allí, el guardia marcaba ese ganado a medida que entraba en el encierro de primavera. Y él observaba. Él nunca, ellos tenían toda clase de marcas en ellas. Pero él nunca se fijaba en la marca. Él se fijaba en la cédula de identificación de sangre y tenía que ser una Hereford, pura sangre, Hereford, pronunciación figurada, ganado de cara blanca y cuerpo rojo oscuro, con manchas, originario de Herefordshire, Inglaterra. Y no podía ir al bosque Arapaho, porque allí pastoreaba la asociación Gerford. Tenía que ser una pura sangre Gerford. 71. Yo pienso que de esa manera será en el tiempo del fin. Él no dirá: ¿eras metodista? ¿Eras bautista? Esa es la gran pregunta de hoy. ¿Qué es usted? ¿Es usted metodista, bautista? Yo digo no. ¿Qué es usted? ¿Presbiteriano, luterano, nazareno, pentecostal? No. ¿Qué es usted? ¿Un cristiano? Un cristiano. La cédula de identificación de sangre, ¿ven? Bajo la sangre. Eso significa que todo hermano y hermana bajo esa sangre es mi hermano y hermana. Con mucha sinceridad allí delante de Cristo, nosotros, el sacerdote, el predicador, cualquiera, ponemos nuestras manos sobre nuestro sacrificio y decimos: somos pecadores culpables. No somos dignos de tu misericordia, oh Dios, pero tú enviaste a tu Hijo para morir en nuestro lugar y nosotros gratuitamente lo aceptamos. Oh, entonces somos hermanos. 72. Todas las viejas discusiones se acaban. Todo se terminó. Estamos sinceramente perdonados. Usted se va perdonado y limpiado del pecado, limpiado de la tradición. Las cosas viejas pasaron. Las viejas discusiones se acabaron. Todos los bautistas y metodistas y presbiterianos, todos son limpiados por la misma sangre y llegamos a ser hermanos. Las discusiones tradicionales se acabaron. Entonces podemos tener compañerismo aquí y solamente ahí podemos tener compañerismo. Yo he visto a presbiterianos pararse en estas reuniones de los hombres de negocio del Evangelio completo, hablando en lenguas y gritando tan fuerte como podían. Y uno de los presbiterianos más sobresalientes que hay en los Estados Unidos, Jim Brown, ¿cuántos lo han conocido? Un presbiteriano sobresaliente, pararse aquí
y danzar en el espíritu y hablar en lenguas y alborotarse aquí. Y un pastor de una de las más famosas iglesias presbiterianas en los Estados Unidos. Luteranos, metodistas, presbiterianos, todos juntos, que es, ellos han venido bajo la sangre. No hay marcas, no hay barreras denominacionales. Somos uno, somos cristianos, tenemos cosas en común, sí. 73. No hace mucho tiempo aquí, para terminar, había un hombre y una mujer, esposo y esposa, que se estaban separando y ellos procuraron de reconciliarse. Ellos fueron a donde el psiquiatra para saber si él podía juntar sus mentes, pero él no podía. Ellos fueron a donde todo de lo que ellos podían pensar para procurar quedarse juntos, pero solo discutían y continuamente estaban divididos y no podían soportarse el uno al otro y no podían estar en la presencia el uno y del otro. No podían estar en la presencia del uno y del otro y ellos empezaban a discutir. Así que ellos decidieron que se divorciarían. Así que emplearon un abogado para darles un divorcio. Y él dijo, bueno, miren, antes de hacerlo, dijo, venderemos el lugar. Y dijo, más vale que ustedes vayan y dividan las cosas entre ustedes antes de divorciarse y de que se venda el lugar. 74. Así que el esposo y la esposa se fueron juntos. Ellos fueron a la casa y entraron en la sala. Y ella dijo, yo voy a llevarme esto. Y él dijo, yo voy a llevarme esto. Y ellos discutieron y argumentaron y se gritaron uno al otro. Después de un rato, ellos decían, bueno, yo te doy esto si tú te llevas esto. Muy bien, eso hicieron por un rato. Entonces entraron en la sala y a diferentes lugares y en la cocina y en la recámara. Ellos dividieron sus cosas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Concluyendo con la lectura de este glorioso mensaje, perdón, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de octubre del año 1963, en los párrafos 75, dice, entonces finalmente recordaron que había algunas cosas en el desván. Así que subieron al desván y sacaron un viejo baúl y empezaron a sacar diferentes cosas. Se decían, tú puedes llevarte esto y tú puedes llevarte esto. Y finalmente ambos fijaron sus ojos en un pequeño objeto y ambos lo agarraron y se miraron el uno al otro. ¿Qué era eso? Un par de zapatitos blancos que pertenecieron a un bebé que había muerto. Eso era parte de ambos. Ahí con sus manos firmemente asidas de esa manera sobre los zapatos de ese bebé, verdaderamente, ¿a quién le pertenecían? ¿De quién eran? Le pertenecían a ambos. Ellos tenían cosas en común. En unos cuantos minutos, mientras no miraba, uno miraba al otro, las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. ¿Qué era? Ellos podían dividir todo lo demás, pero cuando llegaron a algo que ellos tenían en común, el niño, y estaba en el cielo, entonces la discusión se terminó. En unos cuantos minutos, ellos estaban en los brazos del uno y del otro. El divorcio se concluyó, la paz reinó. Párrafo 76. Y hermanos, permítanme decirles esto a ustedes en esta noche. No queremos que ustedes se unan a una iglesia, sino que yo les estoy diciendo esto. Hay una cosa que nosotros tenemos en común. Esa es Jesucristo. Él es eso en común para nosotros. No todos podemos ser bautistas. No todos podemos ser metodistas. No todos podemos ser unitarios, trinos o lo que sea. No podemos ser eso. Pero hay una cosa que tenemos en común. Esa es la oferta del perdón de Dios, su Hijo, Jesucristo. Tenemos todas las cosas en Él, pero esa es la primera cosa que nosotros debemos aceptar. Luego podemos obtener otras cosas cuando aceptamos el perdón que Dios nos ha ofrecido. Y eso no será a través de nuestro sistema educacional
a través de nuestro sistema denominacional, sino que será a través de la sangre de Jesucristo. Todos nosotros podemos reunirnos allí bajo la cruz y ser uno y tener cosas en común. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Párrafo 77. Inclinamos nuestro rostro solo por un momento mientras oramos. Una hermana empieza una exhortación. Amén. Con rostros inclinados, seguramente con corazones inclinados, inclinemos nuestro rostro solo por un momento ahora, con nuestros rostros diciendo, Señor, con mi corazón inclinado ahora, con todo eso de mi tradición, ¿estoy bien o mal? Que el Espíritu Santo investigue completamente el corazón ahora. Y si no están exactamente en donde deberían estar, y a ustedes les gustaría ser recordados en oración ya para terminar, que ustedes sepan que todos podemos reunirnos bajo una cosa, la sangre, el sacrificio. Y cuando lo hacemos, entonces somos limpios de todas las cosas del mundo. Y si a ustedes les gustaría ser recordados en oración, ¿lo harían ustedes saber al levantar su mano a Dios? Digan, Dios les bendiga. Oh, miren nada más las manos. Recuérdame, oh Señor. ¿Se han dado cuenta ustedes que no tenemos muchos más días para caminar por esta tierra? Ustedes dicen, bueno, yo estoy joven, yo no sé, hermana, hermano. Habrán muchos adolescentes que mueran en esta noche en todo el mundo, cientos de ellos. No, la única cosa que tienen es el aliento que está en ustedes. Dirán en este momento, con mi mano levantada, Señor Dios, yo acepto el perdón que tú ofreciste, la sangre de Jesucristo. Ahora, permite que la señal de la sangre, el Espíritu Santo, venga sobre mí. Yo no he recibido el Espíritu Santo. Yo lo sé. Y yo quiero recibir ese algo que me haga sentir de la manera que hago. Está hablando que todos mis pecados se han ido. Y el mundo, el amor por el mundo ha pasado por mí y que yo soy una nueva criatura. Yo quiero saber eso en mi corazón. Y Dios, yo no estoy levantando mi mano al hermano Branja, sino que estoy levantándola a ti y tú conoces mi corazón y nadie levante su rostro. Permita que solo Dios vea esto y diga, Dios, yo quiero la señal de que la sangre me ha sido aplicada y yo la quiero. Levante su mano y digan, ore por mí, hermano Branham. El Señor les bendiga. Eso está bien. No importa lo que ustedes sean, metodistas, bautistas, presbiterianos, es para el que quiera. Ahora, yo tengo, diciendo nada en contra de esas iglesias, ellas están bien. Pero lo que estoy procurando decir es que eso no los va, no los salvará. Ven ustedes, tiene que ser el perdón de Dios, la gracia perdonadora. Y es únicamente representada no a través de una iglesia, sino que a través de la sangre de Jesucristo. Ese es su sustituto. Cuando ustedes puedan poner sus manos sobre él y decir, ahora yo acepto este sustituto. Dios, ten misericordia de mí. Y quizás haya miembros de iglesia aquí que se han unido a la iglesia con toda buena sinceridad. Yo creo eso con todo mi corazón, que ustedes se unieron con sinceridad. Pero ustedes dicen, hermano Branham, realmente mi corazón no ha sido limpiado de todas estas tradiciones y cosas. Yo creo que si alguien hablaría en contra de la mera iglesia a la que yo, si la Biblia aún me dijera, si me probara por la Biblia que mi iglesia está errada, yo todavía no lo pudiera aceptar en mi corazón. Yo no pudiera hacerlo, pero yo quiero, ore por mí. Levantarían su mano y dirían, ore, yo lo haré. Sí, de seguro. Dios lo bendiga. Eso es bueno. Eso está bien. Yo quiero poder aceptar todo lo que Dios dijo exactamente de la manera que lo dijo en su Biblia. Y yo quiero que la sangre de Jesucristo venga sobre mí. Párrafo 80. Y si la sangre es aplicada, la señal. ¿Ven? Hay una señal que la sangre da y esa es es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, ustedes saben lo que le hizo al pueblo. Y cada vez que venga sobre el pueblo, hará la mismísima cosa.
Pedro dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, esta misma promesa. Si 10 centavos son 10 centavos aquí, son 10 centavos allá, en donde quiera que estén, son 10 centavos. Si este es un diamante aquí, es un diamante allá. Si esta es una cosa aquí, es una casa allá. Y si este es el Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés, ese es el mismo Espíritu Santo hoy. Y si usted nunca ha encontrado esa experiencia, acéptela ahorita mientras oramos. ¿No hará? Párrafo 81. Nuestro Padre Celestial, sabiendo que el sol está ocultándose rápidamente, el tiempo ya no será más. Un día el gran arcángel aparecerá en la escena del tiempo desde la eternidad y la trompeta de Dios sonará y todo hombre y mujer responderá a lo que sabemos que es la verdad, la palabra de Dios. Tiene que haber alguna norma que Dios tiene que tener aquí en la tierra por el cual vamos a ser juzgados. Y si vosotros tomáramos la norma de nuestra iglesia, nuestra denominación, ¿cuánto le erraríamos? ¿Y cuál denominación estaría correcta? Por lo tanto, estaríamos confusos. No sabríamos qué hacer. Pero hay una norma, y esa es tu palabra. Y tu palabra dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, él no puede entenderlo. Él debe aceptarlo por fe y nacer de nuevo, y entonces él lo entenderá. ¿Ver? Es entender. Y pedimos, Dios, en esta noche que muchas de esas manos que están levantadas en esta noche por todo el edificio, hombres de negocio de la ciudad y mujeres, jóvenes y jovencitas, yo creo que levantaron sus manos con sinceridad. Ahora, ellos no pudieran levantar sus manos a menos que hubiera habido una convicción. Y el Espíritu Santo, por medio de ellos, les ha probado que están errados y trajo convicción que ellos quieran estar bien. Y levantaron sus manos a ti, el gran Creador, sabiendo que ellos tienen que encontrarse contigo algún día. Y ellos fueron sinceros. Yo creo, Señor, y estoy intercediendo por cada uno. Yo confío en esta noche, Señor, mientras pido que ninguna mano que se levantó pueda descansar hasta que el Espíritu Santo haya llenado sus vidas. Concédelo, Señor. Yo lo reclamo para trofeos de Jesucristo. Hazlo, Señor, le pido. Salva a los perdidos. Llena a aquellos que han aceptado a Cristo con el Espíritu Santo. Viértelo sobre sus almas, Padre. Date gloria a ti mismo. Jesús, tú nos has dicho, ningún hombre puede venir a mí a menos que mi Padre primero lo trajere. Y fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Y ahora la palabra de Dios ha sido predicada. Fe viene por el oír, y ellos han sido traídos, porque la Biblia dice, aquellos que conoció, Él predestinó, y aquellos que Él predestinó, Él llamó, y aquellos que Él llamó, Él les dio vida eterna. Y ahora allá en el principio, antes del mundo, tú pusiste sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y en esta noche el Espíritu Santo ha llamado. Y ellos levantaron sus manos. Ahora, Señor, dales vida eterna. Yo lo pido para la gloria de Dios, que el Espíritu Santo descienda en sus corazones y los circuncide de todas las obras y las tradiciones muertas y les dé el perdón gratuito y los llene con su presencia para que ellos puedan salir desde este día en la hora de oscuridad, como fue en los días de Sodoma, con mujeres con caras pintadas, cuando la inmoralidad sacudió a las naciones. ¡Oh, Señor Dios, que hombres y mujeres vayan como llamas ardientes! Que el Espíritu Santo literalmente envíe fuego santo sobre ellos, Señor, hasta que sean tan llenos con las bondades de Dios y que salgan a llamar a todo pecador que encuentren que vengan a la cruz. Concédelo, Señor, en donde ellos también puedan caer y encontrar perdón. Haz eso a los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y a todos, Señor. Concédelo, ellos son tuyos ahora. Yo los entrego en tus manos para que tú les concedas esto a ellos.
en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 84. ¿Le aman? La congregación dice amén. Yo, esto puede que esté un poquito fuera de orden. Un momento. Cantemos esta antigua hermosa alabanza. A mí me gusta cantar. Ustedes son, algunas veces al predicar, uno dice cosas que cortan, pero hay bálsamo en Galaad, ¿no hay así? Amén. Que sane el alma. Cantemos esta antigua y hermosa alabanza, por favor. Yo le amo. Yo le amo porque él a mí me amó. ¿Saben ustedes la alabanza? Amén. Que alguien ahora lo dirija y yo le amo. Yo le amo porque él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 85. Tararémosla. El hermano Blanca que empieza a tararear. Yo le amo. Ahora mientras los están tarareando, yo le amo. ¿Cuántos bautistas de aquí? Levanten su mano. Presbiterianos, luteranos, nazarenos, santos, peregrinos, pentecostales. Miren nada más allá en el pueblo. Todos juntos. El hermano Blanca continúa tarareando. Yo le amo. ¿Qué hemos hecho ahora cuando hemos venido bajo la cruz, bajo la gracia perdonadora? Todos somos perdonados, no por nuestra iglesia, sino por el Calvario. Saludémonos de mano con los metodistas, bautistas y pentecostales. Ahorita, cuando cantemos otra vez, yo, el hermano Blanca, se saluda de mano con aquellos que están cerca de él. Porque él a mí me amó y me compró mi salvación. Allá en la... Ahora cantémosla para que cada uno lo oiga. Ahora inclinemos nuestros rostros y levantemos las dos manos a Dios. Y con todo nuestro corazón, si lo amamos, digámoslo así ahora. Yo lo amo. Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos haya bendecido. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perdón. Este mensaje fue predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de octubre del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos bendiga. De inmediato, siguiendo el orden cronológico de la lectura de los mensajes, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Almas encarceladas hoy, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Iniciamos la lectura de este glorioso mensaje. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Vamos a lecturar el mensaje Almas encarceladas hoy, del año 63, 11, 10, párrafo 1. Gracias. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo hoy por este privilegio de congregarnos una vez más, sabiendo que algún día nos congregaremos por última vez como mortales y después nos congregaremos en un estado glorificado contigo y todos los redimidos de todas las edades estarán allí congregados. Oh, nuestros corazones laten fuertemente, en gran anticipación, esperando que esa hora llegue. Con eso todos los temores se desvanecen de nosotros. Nosotros no tenemos nada de qué tener miedo, nada de qué temer. Nosotros esperamos con anticipación la promesa que el Dios eterno nos ha hecho. Y sabemos que es la verdad. Esa es la razón por la que nosotros vivimos. Nosotros vivimos para esa hora, ese momento,
cuando esto mortal sea cambiado y seremos hechos como Él, y no habrá más enfermedad, ni más pesares, ni más angustias. 2. Todo eso se terminará en ese entonces, y con gozo en el corazón. Nosotros, en fe y valentía, esperamos con anticipación ese día. Esa es la razón que estamos congregados aquí hoy, Señor, para confesar nuestros errores y pedir misericordia. Esa es la razón que miramos hacia este altar esta mañana, porque sabemos que somos mortales y que hay muchos errores en nosotros. Y estamos llenos de faltas, pero venimos a confesar nuestros errores y luego recurrir a nuestro Padre Celestial con corazones abiertos para la bendición y la renovación de las fuerzas de la fe que Él nos dará en esta hora, mientras que nos congregamos aquí de acuerdo a la promesa en lugares celestiales en Cristo Jesús, pues reclamamos que hemos pasado de muerte a vida por su promesa y estamos arrebatados en una atmósfera celestial, sentado con Él ahora, que Él nos enseñe en esta mañana las cosas que Él quiere que sepamos y nos dé el pan de vida para que podamos ser sustentados para el futuro que está por delante de nosotros. Concédelo, Señor, esta es nuestra oración que pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. 3. Buenos días a todos. Y es muy bueno estar congregado aquí con ustedes otra vez esta mañana en esta atmósfera celestial de adoración. Llegué solo un poquito tarde. Tuvimos unas llamadas muy grave hace unos momentos. Un joven acostado allí muriéndose. Tan seguro como estoy parado aquí, el Señor tocó su cuerpo y lo envió en su camino. Así que, y un joven parado aquí, quien es el hijo de mi primo. Ellos eran verdaderos católicos para empezar. Y ellos fueron a misa esta mañana y algo les dijo que vinieran aquí. Así que ellos, es un cambio. Así que ellos van a ir ahora a la casa y a prepararse para el bautismo en agua. Así que entonces, sencillamente hay cosas maravillosas que nuestro Señor hace todo el tiempo. Él sencillamente está haciendo cosas constantemente. Ellos vinieron para entrar y no pudieron entrar. Dijeron que no podía manera de entrar. 4. Yo dije, bueno, si ustedes quieren hablar conmigo, yo dije, solo venga, vayan a la casa y hablaremos sobre eso allí. Así que yo pensé, voy camino ahora a Nueva York para esta reunión que viene, que sería muy bueno. Yo sabía que sería refrescado al venir aquí, que me ayudaría a encender mi fuego del fuego que todos ustedes tienen. Y nos detuvimos por un día para esta mañana. Llegamos aquí ayer, mejor dicho, anterior o a mediodía, 5. Y entonces tenemos que salir. Yo iba a salir esta tarde, pero pienso que me iré. Y nos vamos a temprano en la mañana, muy temprano. Podría ser que haya nieve en las carreteras y cosas así. De aquí a Nueva York. Tenemos que pasar por Virginia, atravesando las montañas y también atravesando las Allegheny y solo la parte de abajo de las Adirondacks. 6. Así que empezamos sin mi vida. Es la arena allí, una nueva. Ellos derrumbaron la vieja arena San Nicolás. Tengo entendido. Edificaron esta nueva y hasta donde yo sé, conseguimos una de las primeras noches que la han abierto al público, así que estamos agradecidos por eso, por la gente pentecostal de la gran ciudad de Nueva York. Yo pienso que tenemos varias iglesias cooperando y estamos anticipando un grandioso momento. Y regresaremos, si es la voluntad del Señor, un día de la próxima semana. Y si es la voluntad de Dios, bueno, esperamos que podamos detenernos aquí para el domingo de esa semana, para el servicio del domingo en la mañana. Y otra vez, nada más llegué sin que nuestro pastor nos esperara, como siempre lo hago. ¿Ven ustedes? Yo pensé que quizás si llegara aún sin preguntar y luego siendo que hay un grupo fino aquí y veo que están aquí personas de afuera de la ciudad, yo pensé que quizás en esta noche, si el pastor no tiene algo especial, que sería, pudiéramos tener un pequeño servicio en esta noche, solo un corto y bueno, quizás orar por los enfermos. El hermano Neville y la congregación se regocijan. Gracias, Seven. Estamos esperando orar por los enfermos esta noche, hablar sobre sanidad divina y orar por los enfermos. Esperaremos
temprano para que podamos salir temprano. Y si el pastor quiere, ¿okay? Ustedes por lo general empiezan a las 7:30. ¿Eso es correcto? ¿Qué si empezamos a las 7 esta noche, a las 7? El hermano Neville dice, amén. Y me permiten empezar a las 7:30. Y eso me permitirá terminar a las 8, 8:30. Y eso entonces dará tiempo para que la gente salga a buena hora. Si eso está bien. Todos se rieron cuando yo dije 8, 8:30. Yo espero terminar para esa hora, orando por los enfermos. Como ustedes saben, nunca podemos saber. Así que nosotros hemos tenido un grandioso momento desde que nos fuimos de aquí este otoño pasado al principiar, y el Señor nos ha bendecido en muchas grandes cosas. Eso. Y esta noche, si es la voluntad del Señor, yo les quiero contar a ustedes de la última visitación que tuve de Dios en Colorado hace unas cuantas semanas. Y eso es lo que yo pensé que les traería a ustedes ahora. Quizás estimula la fe para un buen servicio de sanidad esta noche para los enfermos y los afligidos. 8. Ahora, esta mañana, para entrar directamente al servicio, algo tocó mi corazón hace como un mes, y pudiera ser, miren, yo pienso que son, ¿están grabando esto? ¿Están grabando esto? Sí, muy bien. Para saber si la cinta va a salir a otros, yo no puedo decir que lo voy a hablar esta mañana. Yo no puedo decir qué es. Yo sé que está correcto, ¿ven? La parte que es el mensaje estará correcta. Pero la cosa que yo quiero hacer, tengo preguntas en mi mente. Se mira tan real, y sin embargo, desde que llegué y desde que yo me fue revelado, yo he estado tan temeroso que vaya a decir las cosas incorrectas y vaya a dejar una impresión incorrecta en la gente. Y es un yo 9. De lo que yo tenía como notas escritas sobre lo que iba a decir, quité una parte de ello para que así no lo dijera tan fuerte, porque ven ustedes, si una persona, yo amo al Señor Dios, y la única manera que yo sé que lo amo a Él es porque yo los amo a ustedes, ¿ven? Esa es la única manera que yo lo sé. Y sin embargo, yo no quiero tener algo que se me ha revelado a mí y luego no decirlo a ustedes, si es para que se les diga a ustedes. Y por otra parte, yo tengo temor de que si yo digo algo un poquito fuerte, eso pudiera lastimar a alguien. Y como ustedes saben, uno sencillamente casi tiene que llegar a la plataforma y luego sentirse guiado a decir lo que uno va a decir. Eso es todo. Y luego algunas veces uno pudiera decir algo y alguien pudiera tomar otro punto de vista de ello y correr en ese lado, y entonces alguien dirá, oh, esto es esto, ¿ven? Y es. Pero yo quiero que ustedes sepan que solo estoy conjeturando en lo que yo les voy a decir, y la palabra conjeturar significa aventurar sin autoridad. Así que yo no digo que esto es verdad, sino que solo es un pequeño pensamiento que yo pudiera dejarles a ustedes para que lo puedan valorar y ver lo que ustedes piensan al respecto. Por supuesto, será escritural, porque yo no predicaría nada, pero ¿es esta la hora? ¿Ha llegado esto a esta hora? ¿Y significan eso estas cosas? Lloro con todo lo que está en mí que no sea así. Lloro que no sea correcto, que no sea esa hora. Va a ser, pero ¿ha llegado a esa hora? ¿Ven? Eso es lo que yo me pregunto ahora. ¿Entienden todos completamente que yo no sé? La congregación dice, amén. Yo solo. ¿Es esta la hora? Si es, Dios tenga misericordia de nosotros. Pero si no es ahora, permiten, va a venir. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando que hemos iniciado la lectura en esta tarde, un nuevo mensaje titulado Almas Encarceladas Hoy. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Almas Encarceladas Hoy. Párrafo 11.
Ahora, tan pronto como podamos, tenemos un gran itinerario por delante de nosotros, si es la voluntad del Señor. Y yo tengo que ir a ultramar inmediatamente después de Navidad, a Europa y Asia, especialmente Europa. Y luego regreso aquí a los Estados Unidos para unos cuantos servicios. Y luego regreso allá a Sudáfrica. Yo empiezo el día 2 de septiembre en Durban y desde el 2, creo yo, hasta como el día 10. Y luego tengo 3 días para ir de allí a Johannesburgo y empezar otra vez. Pero pienso yo que es en el mes de abril, cuando empezamos en los países escandinavos, en Noruega y Suecia y Finlandia y Holanda y Suiza y Alemania y por toda Europa allá. Así que estén en oración por nosotros. 12. Tenemos unas cuantas reuniones aquí en el tiempo de Navidad, inmediatamente después de Navidad. A propósito, queremos estar aquí durante la Navidad, ¿ven? En casa. Los niños quieren venir a casa durante la Navidad. Y nosotros amamos Arizona, pero ¿saben ustedes? La cosa que extrañamos y sencillamente no podemos deshacernos de ello es esta iglesia y ustedes, hermanos. No importa a dónde vayamos, lo que hagamos, sencillamente es los niños, yo, mi esposa y todos. Sencillamente no hay un lugar como este, ¿correcto? Sencillamente no hay lugar. Yo he navegado los 7 mares. Y he estado en todas partes, pero no hay un lugar que me parezca tan sagrado como este lugarcito. Este es el lugar. Solo aléjese de él una vez y usted se dará cuenta. Sencillamente hay algo tocante aquí. Yo he predicado prácticamente por todo el mundo y yo nunca, en ninguna ocasión, en ningún lugar, he sentido el Espíritu de Dios con tanta libertad y cosas como lo siento parado aquí. Este es el lugar. Dios, permítelo. Como el día que yo puse esa piedra del ángulo allí, yo dije, Señor Dios, no permitas que se caiga. La gente dijo, en 2 meses será un garaje. Yo dije, no permitas que se caiga, Señor. Permite que se quede parado y que haya gente aquí alabándote a ti cuando Jesús regrese. Yo confío que será de esa manera. Ahora, abramos en la Biblia ahora y esperamos que el Señor nos dé de sus bendiciones y queremos leer algunas escrituras. Yo tengo algunas escrituras escritas aquí a las que yo me quiero referir y algunas notas. Y yo quiero leer en 3 lugares de la Biblia. Y se los daré a ustedes primero. Yo quiero leer en Judas los versículos 5 y 6. Judas es un solo libro, como ustedes saben. Y luego yo quiero leer Segunda de Pedro, el capítulo 2, los versículos 4 y 5. Luego quiero leer Primera de Pedro 3, del 18 al 20. Y mi tema en esta mañana, si es la voluntad del Señor, es almas encarceladas hoy. Almas encarceladas hoy, encerradas, condenadas para siempre. Nunca. No hay manera de que sean salvas, ¿ven? Almas que han sido encarceladas hoy. 14. Ahora leamos en el libro de Judas primero. Creo que yo la marqué aquí para leerla primero en Judas y luego en Segunda de Pedro y luego en Primera de Pedro, ahora en Judas. Me gustaría leerlo todo, pero para ahorrar tiempo, porque ya son las 10:30, yo voy a empezar en el versículo 5. Ahora, Judas era un hermano, un medio hermano de Jesucristo, como todos nosotros lo sabemos. ¿Ven? Él era hijo de José. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Primero lo salvó
los sacó de Egipto y luego tuvo que destruirlos porque ellos no continuaron con su mensaje. ¿Ven ustedes? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Los ángeles, los cuales una vez estaban en el cielo y no guardaron su dignidad y la manera en la que estaban allí, se apartaron y ahora están en prisiones eternas de oscuridad. Prisiones eternas de oscuridad, guardados en esta condición hasta el juicio del gran día, cuando ellos serán juzgados con todo el resto de los incrédulos. 15. Ahora en segunda de Pedro, el capítulo 2, empezando con el versículo 4, el cual está uno o dos libros atrás. ¿Ven? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, no perdonó a los ángeles, los puso en cadenas de oscuridad y condenó a todo el mundo por medio de la destrucción de Noé. 16. Ahora en Primera de Pedro, el capítulo 1. Primera de Pedro, el capítulo 3. Y principiando con el versículo 18, leemos otra vez. Ahora escuchen atentamente ahora. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. A la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él les predicó a estas personas en prisión, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Oremos otra vez. Párrafo 17. Ahora, Padre Celestial, tal alineación de escrituras aquí. 3 testigos, 3 lugares en escritura dando testimonio. Y tú has dicho en tu palabra que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora te pido, oh Dios, que tú vengas a la gente e interpretes esta palabra, este mensaje, en la luz que debería estar, que todo hombre, mujer, muchacho o muchacha pueda entender en la capacidad que tú has ordenado que lo entiendan. Y ahora sabiendo que estos 3 testigos dan testimonio de la verdad, y yo oro que tú envíes el Espíritu Santo sobre nosotros ahora, y miraremos a Él, quien es nuestro Rey, en nuestros medios esta mañana, el Señor Jesucristo, en donde ahora nos hemos elevado por fe, sentados en estos lugares celestiales en Él. Esperamos su mensaje. Háblalo por medio de nosotros, Señor. Óyelo por medio de nosotros, mientras te pedimos que circuncides los labios que hablan y los oídos que lo oyen, para que pueda ser para la honra y gloria de Él, quien es la Escritura, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 18. Ahora recuerden el servicio esta noche, el servicio de sanidad. Yo no pienso que sería necesario repartir tarjetas de oración, así que sencillamente oraremos por los enfermos. Yo tengo algo que quiero decirles a ustedes.
Y yo espero que llevará a la congregación a un lugar en donde habrá toda clase de sanidades. Yo sé que será, si solo lo creemos de esa manera. Ahora esto, almas encarceladas hoy. Almas que están ahora encarceladas. 19, miren, el alma del hombre no es el cuerpo del hombre, es el alma, ¿ven? Y el alma es algo que es la naturaleza del espíritu. Y entonces cuando la naturaleza de un hombre, cuando él dijo, estamos muertos, la escritura claramente nos dice que estamos muertos y nuestras vidas están escondidas en Dios por medio de Jesucristo, selladas allí por el Espíritu Santo. Ahora, no fue que el cuerpo de ustedes que murió, no fue su espíritu que murió, fue la naturaleza de su espíritu que murió, ¿ven? La naturaleza, lo cual es el alma. La naturaleza de su alma es Dios. Si usted es nacido de nuevo, si no es, es del mundo. Todo lo que empieza tiene fin. Así que, por lo tanto, la única manera que usted puede tener vida eterna es tener una vida que nunca empezó. Y entonces su vida empezó cuando usted nació, cuando Dios sopló el aliento de vida en su nariz y usted llegó a ser una alma viviente. Es entonces cuando usted empezó, pero cuando usted, párrafo 20, esa naturaleza que estaba en usted por naturaleza, usted era del mundo, alejado de Dios. Usted de hecho era un animal. Eso es exactamente correcto. Cualquiera sabe que somos mamíferos. ¿Cuántos saben eso? Nosotros somos mamíferos, somos animales de sangre caliente, pero eso es lo que somos por nuestra creación terrestre. Pero, ¿ven ustedes? Lo que nos hace diferente de otros mamíferos es que Dios puso un alma en nosotros, ¿ven? Ahora, los otros mamíferos no tienen que usar ropa. Ningún otro animal tiene que usar ropa para ocultar su vergüenza, sino nosotros. Nosotros somos los únicos que lo hacemos porque tenemos una alma. Pero ven, Dios en el principio sabía cómo sería un hombre y él creó la tierra y trajo toda clase de animales, desde la especie más baja a la más elevada. Y el animal más elevado que salió fue el hombre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Reina, Dios le bendiga. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Almas Encarceladas Hoy. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Párrafos 21 dice para continuar. Y entonces, cuando el hombre primero fue hecho, él era un hombre espíritu a la imagen de Dios, lo cual Dios es espíritu, San Juan 4. Ahora, él es un espíritu, y los que le adoran a él, le adoran en espíritu y en verdad, y tu palabra es la verdad. Ahora, nosotros le adoramos a Él en espíritu y en verdad. Él es un ser espíritu. Entonces, no había hombre para labrar la tierra. Y entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Luego Él tomó de su lado un producto secundario, una costilla. Y al hacer eso, separó a ese hombre, el cual tenía una naturaleza doble, lo cual era ambos, femenino y masculino. Y él tomó lo femenino porque era amor, y él lo colocó dentro de una persona llamada Eva, que Adán llamó Eva, la cual era su esposa. Eso es en donde su amor natural, el amor fileo, lo apegó a su esposa. De esa manera el hombre debería ser hoy, y el de ella para su esposo, el hombre, el masculino, la mujer, lo femenino. Párrafo 22. Y entonces, ven, después que él había hecho al hombre a su propia imagen, los creó él, varón y hembra,
no había hombre para labrar la tierra. Y él lo formó del polvo de la tierra y por lo tanto él llegó a ser, él fue ese hombre. Ese hombre humano era mamífero, bien, él era animal, pero él puso ese espíritu de Dios, una vida dentro de él, y lo hizo en base que él pudiera hacer una elección. Y entonces cuando ese hombre, ahora nosotros pensamos que somos algo, solo recuerden que somos un terrón de tierra, eso es todo. Y debido a que polvo eres, al polvo volverás. Así que cuando ustedes ven a ese hombre caminando por la calle que piensa que él es algo, ustedes saben, y tiene una poca de educación y cosas, recuerden, él es un terrón de polvo, de Indiana, eso es todo. Y esa mujer que está toda vestida con pantaloncitos cortos y fumando cigarrillos y comportándose así por la calle, contorsionándose como que ella es dueña de toda la región. Ella es un terrón del polvo de Indiana y a eso volverá. Así que ustedes no son mucho para empezar. Ven, así que eso es correcto. Eso es lo que ustedes son. Párrafo 24. Pero esa alma que está allí adentro, ven, esa alma es lo que Dios está obrando. Es en lo que Dios está obrando. Ven. Si él puede únicamente hacer que esa naturaleza, ese espíritu, esté de acuerdo con él, entonces esa naturaleza muere. La naturaleza y el amor del mundo se muere y las cosas del mundo están muertas. Ven, porque si aman al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en ustedes. Ven, y un hombre debe nacer de nuevo. Así que esta naturaleza tiene que morir y la naturaleza de Dios viene y vive dentro de ustedes. Y Dios es la única cosa que hay que, que nunca principió y nunca tiene fin. Así que por lo tanto, Él ha hecho una asociación. Ven ustedes, y ha tomado a este hombre terrestre y a ese espíritu eterno y los ha unido, porque Dios se reflejó Él mismo en eso. Él llegó a ser un hombre cuando llegó a ser Jesucristo y él era Dios. Ven, Dios está en Cristo. Eso es. Vivió en él, reconciliando el mundo consigo mismo. Y por medio de ese hombre perfecto, cada uno de nosotros imperfectos que creemos en Dios y hemos aceptado eso, llegamos a ser la perfección de él. Amén. Párrafo 26. Y él nunca permitió que su cuerpo viera corrupción, ni tampoco dejó su alma en el Seol, sino que lo resucitó al tercer día y él está vivo para siempre jamás. Y nosotros tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. Esa es la razón que somos bautizados en su nombre, para que podamos salir identificados en su nombre, en su muerte, en su resurrección, que resucitemos testificando al mundo que tenemos nueva vida y que el hombre viejo está muerto. Hemos enterrado esa primera naturaleza. Ven, esa primera naturaleza murió y ahora somos la naturaleza de él. Él vive en nosotros y no hacemos nada propia voluntad. Hacemos su voluntad. No pensamos nuestros propios pensamientos. La mente es lo que piensa. La mente que estaba en Cristo Jesús está en cada creyente. Ven, allí está el alma. Y eso es de lo que estamos hablando. Ahora, esa es la parte de la que yo estoy pensando ahorita, que está dentro de nosotros, el alma. Párrafo 27. Ahora, si nos fijamos en esto, hay muchas cosas que suceden algunas veces y nos preguntamos por qué suceden. Y nosotros mismos nos cuestionamos y cuestionamos a otros. Pero finalmente, después de un rato, nos damos cuenta que si somos cristianos, todo obra bien, de alguna manera. Ustedes han visto eso. Todos los cristianos ven eso. Nos preguntamos por qué lo hicimos. Yo me preguntaba algunas veces cuando primero leí la Biblia, ¿por qué Dios le permitió a Abraham, ese gran hombre, pararse allí y decir que Sara no era su esposa? ¿Y cómo él le permitió que se parara allí y mintiera tocante a eso y las cosas que él hizo?
Y luego, ¿cómo él le permitió a Abraham que dejara la tierra prometida cuando él le dijo a él que no lo dejara? Cualquier judío que deja la tierra prometida está apostatando, porque Dios le dio eso a ellos y a la promesa fue que se quedaron allí, ven, y ellos la dejaron. Así que él fue a Gerar, pero si no hubiera sido por eso, párrafo 28. Y luego Abimelech, ese rey allá en el país filisteo, se enamoró de Sara y se iba a casar con ella. Y era un hombre bueno, un hombre justo. Y probablemente después, esto suena ridículo, pero es para hacerlo más real para ustedes. Después que él se bañó en la noche y se puso sus pijamas y dijo sus oraciones y se fue a acostar, el Señor le apareció y le dijo, he aquí, muerto eres. Y el hombre no había hecho nada. Bien, él fue absolutamente engañado por ambos, Abraham y Sara. Correcto, él dijo. Tú tienes la esposa de otro hombre, ven, y yo no oiré tus oraciones, no importa cuánto tú ores. He aquí, muerto eres, porque ese hombre es mi profeta. Ven, párrafo 29, ven, es difícil entender eso. Ven, pero si no fuera por eso, no hubiéramos sabido lo que era la gracia. ¿Por qué fue y se casó con Agar después de tener una esposa adorable como Sara? Y él no lo quería hacer, ven. Pero Sara le dijo que lo hiciera. Y entonces el Señor le dijo, escucha la que Sara te dijo, porque tenía que haber un Ismael para que la sierva y su hijo no fueran herederos con la mujer libre y su hijo. ¿Ven lo que quiero decir? Todas estas cosas son tipos. ¿Por qué ese profeta se tuvo que casar con una prostituta y tuvo estos hijos, tuvo dos hijos con ella? Como una señal. ¿Por qué no se acostó sobre su lado derecho por 340 días y luego se acostó otros tantos días sobre su rostro la otro lado de esa manera? Fue una señal. Uno se despojó de su ropa y caminó delante de Israel. Y ahora, todas esas cosas eran tipos y sombras. Ven, y nosotros tenemos que tener esas cosas para completar el cuadro. Y muchas veces las cosas que... Las cosas nos suceden y nos preguntamos por qué suceden así. Es Dios presagiando algo. Amén, gloria a Dios. Párrafo 30 por último. Ahora, cuando era un niñito, ustedes conocen la historia de mi vida. Yo siempre creí, lo primero que yo puedo recordar, una de las primeras cosas que yo recuerdo, miren esto, miren, ustedes me pudieran haber dicho algo ayer y yo le olvidaría hoy, pero hay algunas cosas del pasado que sucedieron en nuestra niñez, muchos de nosotros somos de esa manera, que siempre las recordamos. Y esto casi suena ridículo al decir esto, pero yo recuerdo cuando gateaba con un vestidito largo puesto a los pequeños bebés, bueno, algunos de ustedes de mi edad recuerdan que los bebés solían usar vestiditos largos. Y yo me recuerdo gateando y cogiendo nieve de los zapatos de mi tío y comérmela. Cuando él entró y estuvo parado al lado de una chimenea. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando en esta tarde este mensaje glorioso, Almas Encarceladas, hoy servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Almas Encarceladas hoy. Párrafo 31. Y luego la siguiente cosa que yo recuerdo suceder en mi vida fue una visión. La primera que tuve y me dijo que viviría la mayor parte de mi vida cerca de una ciudad llamada New Albany. Y yo era un bebito montañés allá arriba. Ni siquiera había allí un doctor cuando nací. Y yo, ustedes saben, ellos. Yo he vivido aquí como por unos 50 años aquí mismo, una visión. Y entonces yo siempre he sabido que había un Dios en alguna parte. Y siendo un muchachito, él me habló y me dijo que nunca fumara o bebiera ni contaminara mi cuerpo. Eso es, que viviera inmoralmente con mujeres y cosas. Yo siempre tenía un temor de eso y era un jovencito.
32. Y entonces yo estaba cazando en una ocasión, lo cual parece ser que es para mí, mi segunda naturaleza, el gustarme cazar. Y yo andaba cazando con un muchacho, Jim Pauley, un muchacho amable, creo que yo, que su hijo viene aquí a la iglesia, el pequeño Jim, y es una familia de gente fina. Yo conozco a los Paul, Jimmys, y dormimos juntos. Vivíamos juntos desde que éramos niños en la escuela. Nos llevamos como unos 6 meses aparte en edad. Y Jimmy disparó su escopeta accidentalmente y me atravesó ambas piernas. Estaba muy cerca de mí, con una escopeta. Me llevaron al hospital y allí estaba acostado muriéndome. No había penicilina ni nada en aquellos días. Y miren, ellos tenían una sábana de plástico debajo de mí. Y yo sabía que esa noche ellos me iban a operar a la mañana siguiente. Ellos solo cortaron y limpiaron la herida. Había grandes pedazos de carne desgarrado. Y cogieron las tijeras y los cortaron. Me tuve que agarrar fuertemente de las manos de un hombre. Y ellos tenían a Frankie Hitch. Él recientemente cometió su suicidio. Y tuvieron que agarrar, soltar mis manos de sus muñecas cuando ellos terminaron. Yo grité, lloré y me agarré fuertemente de esa manera. Y ellos cortaron esa parte de la pierna. Yo tenía 14 años de edad, solo un muchachito, 33. Y esa noche yo traté de dormir y ellos desperté porque algo chapoteaba. Y era sangre, casi medio galón, casi 2 litros, creo yo, que salió de esa vena. Y ellos tomaron rayos X y dijeron que el perdigón estaba colocado muy cerca de esa arteria y a ambos lados, que solo un pequeño raspón la cortaría por la mitad y yo empezaría a sangrar. Bueno, yo pensé, este es mi fin. Y bajé mis manos de esta manera y las levanté y la sangre escurría por mis manos. Era mi propia sangre en la que yo estaba acostado. Llamé, soné el timbre, la enfermera vino y ella solo la limpió con una toalla porque no había nada que ellos pudieran hacer. 34. Y a la mañana siguiente, bajo esas condiciones de debilidad, ellos no daban transfusiones de sangre en aquellos días. Ustedes saben, así que ellos me operaron y me dieron éter. Y cuando yo, éter viejo que usaba en el pasado, me imagino que ustedes recuerdan, es el viejo anestésico. Y bajo ese éter, cuando desperté, yo estaba saliendo del éter después de 8 horas. Ellos me tuvieron que dar tanto que pensaron que no podía, que yo no iba a despertar, no me podían despertar. 35. Yo recuerdo a la señora Ruder, estaba a mi lado allá en el hospital, y yo nunca olvidaré a esa mujer. No importa lo que sucede, yo nunca la pudiera olvidar. Ella solo era una jovencita en ese entonces. Su esposo era el superintendente aquí en la fábrica de automóviles. Y yo recuerdo que ella estaba parada a mi lado, y ella y la señora Stewart, y ellos fueron de hecho las que pagaron mi cuenta del hospital. Nosotros ni siquiera teníamos comida para comer en la casa, así que, ¿cómo podíamos pagar una cuenta de hospital de cientos de dólares? Pero ella, por medio de la sociedad de iglesia y del Ku Klux Klan, pagaron la cuenta del hospital por mí, los masones. Yo nunca los puedo olvidar, ¿ven? No importa lo que ellos hagan o lo que sea, yo todavía hay algo y eso se queda conmigo, ¿ven? Lo que ellos hicieron por mí y ellos le pagaron la cuenta al doctor Reeder. Él todavía vive aquí en Fort Fulton y les pudiera contarle toda la historia. 26. Cuando salí de estar bajo ese éter, hubo algo que me sucedió allí. Yo siempre he creído que fue una visión porque estaba tan débil yo. Ellos pensaron que me estaba muriendo. Ella estaba llorando. Cuando abrí mis ojos para mirar, yo la podía oír hablando y luego me volví a dormir y desperté 2 o 3 veces. Y luego tuve una visión en ese momento y luego tuve. Como unos 7 meses después tuve que ir para que me sacaran de mis piernas borras de escopetas y pedazos engrasados de ropa de cacería. El doctor no los había sacado. Así que tuve envenenamiento de la sangre. Ambas piernas se habían hinchado y habían perdido su fuerza. Y ellos me querían quitar ambas piernas desde mi cadera. Y yo dije, no, solo suban más alto y corten aquí arriba.
Yo sencillamente no lo podía soportar, ¿ven? Así que finalmente el doctor Reeder y el doctor Perle de Louisville hicieron la operación. Y cortaron allí y sacaron todo y hoy tengo unas piernas maravillosas, por la gracia de Dios, pero bajo la última visión que tuve, 37. En la primera visión cuando desperté, fue entonces cuando entré en ese éxtasis y yo pensé que estaba en el infierno, tan claro como un hermano en la congregación dice, perdóneme señora, ¿eh? Hay una mujer aquí que está desmayada allá, muy bien, alguien pongan sus manos sobre ella y ella, llévenle a donde hay aire, ahora, cualquiera que esté parado allí, pongan sus manos sobre ella, oremos, querido Señor Jesús, nuestra hermana que está enferma en esta mañana y que se ha desmayado en el cuarto, que tu gracia y fuerza y poder hay manos puestas sobre ella ahora, te representan a ti. Y la escritura ha dicho, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ahora que nuestra hermana salga de esta enfermedad y sea sanada para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo lo pedimos y lo encomendamos a ti. Amén. 38. Ahora llévenla donde hay aire. Está muy sofocada. Yo lo puedo sentir aquí. Muy, muy intenso. Es como un sentir de desmayo aquí en la plataforma. Lo sentí 4 o 5 veces aquí. Si hay, tan pronto como ella se sienta un poco mejor, bueno, llévenla a donde ella pueda tomar aire. Eso es bueno. ¿Ven? Sencillamente está mucho, muy sofocado. Ustedes saben, los seres humanos crean cada uno de nosotros tantos pies cuadrados de solo enfermedad. Si ustedes tienen, alguien tiene agua allí o algo para que le pongan a la hermana. Ella está bien ahora. ¿Ven? Muy bien. Un hermano en la congregación dice, de todos modos, abramos las puertas, hermano Branham. Sí, quizás si ustedes pudieran abrir las puertas, quizás, o denle solo un poquito de aire, tanto como sea posible, de alguna manera, ¿ven? 39. Ahora, en esa ocasión, mientras yo tuve una visión y pensando que yo había pasado de esta vida para entrar al tormento, 7 meses después, aquí en el hospital memorial del municipio de Clark, yo tuve la segunda operación. Y en esa ocasión, cuando desperté, pensé que estaba parado en el oeste. Tuve otra visión y había una gran cruz dorada en los cielos y la gloria del Señor estaba fluyendo de esa cruz. Y yo estaba con mis manos extendidas así y esa gloria estaba cayendo dentro de mi pecho. Y yo, la visión me dejó. Mi padre estaba sentado allí mirándome cuando vino la visión. 40. Yo siempre he sentido, ustedes, la gente que me ha conocido todos estos años, sabe que yo siempre he habido querido ir al oeste. Ustedes saben cómo es. Siempre ha habido algo tocante a ir al oeste. Pero porque un astrólogo me dijo en una ocasión la misma cosa, que yo debería ir al oeste, las estrellas, cuando ellas cruzan sus ciclos y demás, yo había nacido bajo esa señal y que nunca tendría éxito en el este. Yo tendría que ir al oeste. Y el año pasado fui al oeste para cumplir ese deseo que había tenido toda mi vida, ¿ven? Para cumplirlo. 41. ¿Por qué estoy allá? Es la cosa más ridícula estando allá en el desierto pagando $110 por mes de renta y aquí está una casa aquí, una casa para ministro, designada para mí, ¿ven? Pero es siguiendo al Señor, ¿ven? Eso es todo lo que sé hacer. Y ustedes saben de las visiones de lo que ha sucedido allá. Miren tocante a eso. Yo quiero decir que Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Almas Encarceladas, hoy servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, los párrafos 41 al 50. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con el mensaje Almas Encarceladas hoy. Párrafo 41. ¿Por qué estoy allá? Es la cosa más ridícula. Estando allá en el desierto, pagando $110 por mes de renta. Y aquí está una casa, aquí, una casa para ministro, designada para mí. ¿Ven? Pero es siguiendo al Señor. ¿Ven? Eso es todo lo que sé hacer. Y ustedes saben de las visiones y de lo que ha sucedido allá. Miren tocante a esto.
Yo quiero decir que ahora, si nuestra hermana se siente un poquito débil, hermano Roy, y ella quisiera, la quiere sacar a alguna parte y sentarla en un cuarto por aquí, en donde ella pueda tomar más aire o algo, eso está perfectamente bien, porque yo siento que ella estará bien ahora, ¿ven? Está bien. Ella solo está débil, enferma, y así que hagamos esto. Si usted la quiere traer para acá, en donde el aire abra estas ventanas, hermano Roy, y si la hermana quiere venir acá, eso estará bien, ¿ve? Si ella quiere venir para acá, bueno, no tema eso. Yo quiero poner manos sobre ella cuando pase por aquí. Perdónenme ustedes solo un momento, y Dios, perdóname por eso. Eso es correcto, hermano. Padre Celestial. Está tu hija aquí, está sentada aquí esta mañana y ella vino a oír el mensaje y tiene, Satanás la está tratando de impedir de eso, pero él no lo puede hacer, él no lo puede hacer. Satanás, no puedes, en el nombre de Jesucristo. Muy bien, bueno, esa puerta, creo que si unos pocos hermanos, entonces el aire puede circular por aquí a usted. O ustedes hablan de sofocado, ustedes deberían estar en algunos de esos lugares en ultramar, en donde ellos se apilan unos encima de los otros con lepra y cáncer. Y oh, hermanos, uno casi no puede respirar. Ustedes saben, estando entre cosas como esas, acostados en esos edificios enormes, contaminados de enfermedades. Y ustedes saben lo que hace la lepra. Allí acostados, allí sin oídos y la mitad de su cara comida y sin brazos y pequeñas clavijas por pies y cosas como esas, acostados, apilados unos sobre los otros y muchos de ellos muriendo en ese momento, acostados allí, por estar apilados unos sobre los otros, tratando de entrar por alguna parte, ustedes saben, para oír el mensaje. 44. Y miren, ahora en esta visión les diré qué sucedió. En la visión que tuve, retrocederé porque conté eso. Las dos visiones, para mostrarles a ustedes que de acuerdo a una de ellas, yo debía estar en el oeste. Yo siempre he anhelado eso. Y ahora el propósito del mensaje esta mañana es para informar a la iglesia en todo lo que él me permite informar a la iglesia. Hasta donde yo sepa, hasta que mientras voy avanzando. Y esto me impresionó. Así que yo le quería informar a la iglesia. Ahora, esto es únicamente para este tabernáculo, ¿ven? Para aquí. Ahora, en esta visión, en la primera, esto es lo que sucedió. 45. Después de que la visión me impresionó y estaba tan débil y había perdido toda esa sangre, y fui. Yo pensé que me estaba cayendo en una eternidad sin fin. Muchos de ustedes me han oído contar esto antes y me estaba cayendo en una eternidad sin fin. Primero, yo iba atravesando como nubes y luego atravesando oscuridad y estaba cayendo más abajo y más abajo y más abajo. Y cuando menos pensé, entré en las regiones de los perdidos. Y allí adentro yo grité y miré y había sencillamente todo, no había fondo allí, no podía parar de caer por la eternidad, así parecía que yo iba a estar cayendo, no había dónde parar en ninguna parte. Y entonces, qué diferente era de la visión que tuve aquí no hace mucho, de estar en gloria con la gente. El contraste, pero en esta, a medida que iba cayendo, finalmente yo grité por mi papá, por supuesto, siendo solo un niño. Eso es lo que yo hice. Yo grité por mi papá y mi papá no estaba allí. Y grité por mi madre, deténgame alguien. Y no había madre allí. Me estaba cayendo y entonces grité a Dios. No había Dios allí, no había nada allí. 47. Y después de un rato,
oí el sonido más lúgubre que alguna vez yo oí. Y era el sentir más horroroso. No hay manera. Aún un fuego ardiente literal sería un placer al lado de lo que era esto. Ahora, esas visiones nunca han estado incorrectas. Y eso fue el sentir más horrible que alguna vez yo tuve. Y lo que yo oí, un ruido que sonó como alguna clase de asunto de espantos. Y cuando lo oí, miré lo que venía. Y eran mujeres. Y ellas tenían una cosa verde. Solo podía ver sus caras. Y ellas tenían una cosa verde abajo de sus ojos. Y sus ojos parecían que estaban prolongados hacia atrás, como las mujeres de hoy se pintan sus ojos, prolongados hacia atrás de esa manera, solo sus ojos y su cara. Y hacían, oh hermanos, yo grité, oh Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia, oh Dios, ¿en dónde estás? Si tú únicamente me permites regresar y vivir, yo te prometo ser un buen muchacho. Ahora, esa es la única cosa que yo podía decir. Ahora, Dios sabe, y en el día del juicio, Él me juzgará por esa declaración. Eso es lo que yo dije, Señor Dios, permíteme regresar y yo te prometo que seré un buen muchacho. Y cuando fui balanceado, yo había dicho mentiras. Yo había hecho casi todo lo que se podía hacer, pero la única cosa que yo digo, vale más que sea honesto, que lo diga honestamente mientras estoy aquí ahora. Y cuando miré hacia abajo y me vi que estaba partido en dos, casi yo dije, Dios, ten misericordia de mí. Tú sabes que nunca cometí adulterio. Esa era la única cosa que yo le podía decir a Dios. Yo no había aceptado su perdón y todas esas cosas. Yo solo digo, podía decir, yo nunca cometí adulterio. Y entonces ellos me llevaron allá. Y entonces allí yo clamé, Dios, ten misericordia de mí. Yo seré un buen muchacho si tú únicamente me permites regresar. Porque yo sabía que había un Dios en alguna parte. Y así que digo la verdad, esas criaturas abrumadas estaban por todos lados. Yo era uno que acababa de llegar y era el sentir más espantoso, horrible e impío. En ese, parecían ojos grandotes, con grandes pestañas que salían de esa manera y se prolongaban hacia atrás como los de un gato. Se prolongaban hacia atrás de esa manera y tenían una cosa verde y como que tenían gangrena o algo. Y ellas hacían, oh, qué sentir me produjo. Miren, entonces en un momento yo había regresado a la vida natural otra vez. Esa cosa me ha molestado. Yo pensé, oh, permite que yo nunca vaya a un lugar como ese, que ningún otro ser humano tenga que ir a un lugar como ese. 7 meses después, yo tuve la visión que estaba parado en el oeste, viendo esa cruz dorada descendiendo sobre mí. Y yo sabía que existían unas regiones de los condenados en alguna parte. 50. Ahora, yo nunca le había puesto mucha atención hasta hace unas 4 semanas, mi esposa, nunca pensé de ello en estos términos. Hace como unas 4 semanas, mi esposa y yo fuimos al centro en Tucson para hacer algunas compras. Y mientras estábamos sentados, mi esposa, habíamos entrado por el piso de abajo y había allí un grupo de muchachos de apariencia afeminada, que tenían su cabello encrespado, ustedes saben, como las mujeres se lo hacen, y con flecos peinados aquí enfrente, y con esos pantalones que los usan altos. Me imagino que eran algo como beatnik, o como ustedes lo llamen. Y ellos estaban allí, y todos los estaban mirando a ellos.
y sus cabezas estaban así de grandes, como las mujeres que usan estos estilos de cabello corto, encrespado, ustedes saben, y ellos estaban allí. Y una mujer joven pasó por allí y ella dijo, ¿qué piensas tocante a eso? Yo dije, usted también se debería avergonzar de usted misma si puede criticar eso. Yo dije, él tiene tanto derecho de hacerlo como usted lo tiene. Ninguno de ustedes tiene derecho de hacerlo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Almas Encarceladas Hoy. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Párrafo 51 dice, así que me fui al piso de arriba y me senté. Y en donde me senté había una escalera mecánica. Fue en la tienda de J.C. Penney. Y la escalera mecánica llevaba a la gente arriba. Bueno, yo verdaderamente me enfermé de mi estómago, viendo a esas mujeres que venían subiendo allí. Jóvenes, viejas e indiferentes, arrugadas, jóvenes de todas clases, con pantaloncitos cortos puestos, sus cuerpos obscenos, y esas mujeres vestidas sensuales, con esas cabezas grandes de esa manera, y ahí venían subiendo, y una venía saliendo de esa escalera mecánica, venía subiendo en esa dirección hacia donde yo estaba sentado en una silla, sentado allí con mi rostro inclinado. Y volteé y miré, y una de ellas que venía subiendo los escalones estaba diciendo, de habla hispana, a otra mujer. Ella era una mujer blanca hablando con la mujer hispana. Y cuando miré, el hermano Branham truena sus dedos, de repente yo fui cambiado. Allí yo había visto ese antes, sus ojos. Ustedes saben cómo las mujeres lo están haciendo ahora, pintándose sus ojos recientemente como gato. Ustedes saben, se los pintan por arriba de esta manera y usan anteojos de gato y todo. Ustedes saben, con sus ojos pintados por arriba de esta manera y esa cosa verde abajo de sus ojos. Allí estaba esa cosa que yo vi cuando yo era un niño. Allí estaba la mujer exactamente. Y me entumecí todo y empecé a mirar alrededor. Y allí estaban esas personas musitando. Ustedes saben, hablando tocante a los presos y cosas en el edificio. Y yo solo, parecía que yo había cambiado por un momento. Y miré y pensé, eso es lo que yo vi en el infierno. Allí estaban ellas con esa gangrena. Y yo pensé que porque ellas estaban en el infierno era la causa que las hizo así, un color azul verdoso abajo de sus ojos. Y allí estaban esas mujeres pintadas de azul verdoso, exactamente de la manera que la visión lo dijo hace 40 años. Ven, hace como unos 40 años es lo que ha sido. Yo tengo 54, yo tenía 14. Así que hace como unos 40 años. Y ese es él, ese es el número de juicio de todas maneras. Ven ustedes, ahora había, párrafo 54. Yo había visto esto, 54 el párrafo, yo había visto eso y ni siquiera le podía hablar a mi esposa cuando llegó. Ella estaba ya tratando de comprarle a Sara y a los niños algo como un vestido o algo para la escuela. Y yo ni siquiera le podía hablar a ella. Y ella dijo, Bill, ¿qué te pasa? Yo dije, cariño, yo casi me muero. Y ella dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Yo dije, no, algo acaba de suceder. Ahora, ella no sabe. Ella está esperando que llegue esta cinta. Yo nunca lo he contado a nadie. Y pensé que esperaría, como lo prometí, que se lo presentaría primero a la iglesia. Ven, se lo presentaría a la iglesia. Esa fue mi promesa. Y ustedes lo comprenderán después de esta noche. La razón que procuro cumplir mi promesa, ven. Párrafo 55. Entonces yo pensé, al observar esos ojos que se miraban gangrenados en esas mujeres, eran la latina, la francesa y la india y la blanca, y todas juntas con esas grandes cabezas. Ustedes saben, las
hacen que se abulten con esos peines de la manera que ellas se lo peinan, muy grandotas, se lo encrespan. Ustedes saben cómo ellas lo hacen, cómo ellas se lo arreglan. Y luego esos ojos que se miraban gangrenosos y los ojos con la pintura se prolongaban como los ojos de un gato y ellas hablando. Y allí yo estaba otra vez, parado allí en la tienda de J.C. Penney, de vuelta otra vez en el infierno. Yo me asusté mucho. Pensé, Señor, de seguro no he muerto. Y después de todo, tú me has permitido venir a este lugar. Y allí ellas estaban haciendo, caminando allí de esa manera, como en aquella visión. Uno apenas lo podía oír con sus oídos. Ustedes saben, solo el musitar y el movimiento de la gente. Y esas mujeres subiendo por esa escalera mecánica y caminando por allí. Y ese, uff, uff, allí estaban esos ojos raros que se miraban verdosos y lúgubres. Y llegó mi esposa. Y dije, déjame solo un momento, cariño. Yo dije, si no te molesta, yo me quiero ir a casa. Y ella dijo, estás enfermo. Yo dije, no, continúa, cariño. Si tienes que comprar algo, ella dijo, no, ya terminé. Y yo dije, permíteme tomarte del brazo. Ven. Y me salí. Ella dijo, ¿qué te pasa? Y yo dije, mira, yo, algo sucedió allá arriba. Y mientras estaba bajo eso, yo pensé esto. ¿En qué día estamos viviendo? ¿Pudiera ser este el tercer jalón? Miren, yo tengo algunas notas aquí. Párrafo 57. Jesús. Nos damos cuenta que Jesús en su ministerio, después que él le había predicado a la gente, ahora vamos a ser muy escriturales en esto. Después que Jesús había terminado su ministerio y su ministerio fue rechazado por la gente. Ahora, ustedes lean entre líneas y saquen su propia conclusión. Recuerden lo que yo les dije al principio. Después que él había predicado, él vino como el prometido para ese día. Todos sabemos eso. Las escrituras identificaron a Jesucristo como el Mesías. Correcto. Fue totalmente y firmemente vindicado por Dios y su palabra que él era el Mesías. No hay pregunta. Si alguien tiene pregunta de ello, si ustedes tienen la pregunta, entonces deberían venir al altar si piensan que él no era el Mesías. Él fue identificado claramente como el Mesías. Pero después que él claramente, Dios lo identificó a él. 58. Como Pedro dijo en el día de Pentecostés, cuando él le habló al Sanedrín allí, al cuarto, como unos 4 días después, él dijo, Jesús Nazareno, varón apropiado por Dios de entre vosotros, con prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, de lo cual todos somos testigos. Ven, vosotros prendisteis y por manos de inicuos crucificasteis al príncipe de vida, al cual Dios levantó y mostró estas cosas que vosotros visteis. Bien, Cristo siguió viviendo. Por supuesto, todavía vive hoy. 59. Ahora, después que Jesús claramente había venido y se había identificado a sí mismo, Dios lo identificó a él y él profetizó. Y después de los días de su profecía, aunque escrituralmente identificado, la gente lo rechazó. Correcto. Y él entonces predicó. Después que ellos lo rechazaron aquí, aquellos que tenían una posibilidad de ser salvados, salvos, salvados. Recuerden, cuando él estaba predicando, había una posibilidad de ser salvo cualquiera. No sabemos quiénes son ellos. Ellos están predestinados, pero él continuamente predicaba. Párrafo 60, por último. Pero después de los días de su predicación, su ministerio continuó porque al último grupo que él les predicó fue al de las almas que estaban en el infierno, que no podían ser perdonadas. Yo claramente lo leí aquí de la Biblia en 2 de Pedro. Ven, él fue y les predicó a las almas que estaban en prisión, lo cual es el infierno, encerradas hasta el día del juicio. Porque, ven ustedes, el juicio no es ahorita y no hay un infierno ardiendo ahorita. Si alguien les dice, el hombre está ahorita en el infierno ardiendo, eso está errado, ven.
Un juez aquí en esta tira es lo suficientemente justo como para no condenar a un hombre hasta que él se es llevado a juicio. Y Dios nunca arrojaría a un hombre en el horno ardiente hasta que primero él es condenado por las propias leyes de Dios. Él rechazó misericordia. Así que, ven ustedes, el primero tiene que tener un juicio y el juicio es el gran trono blanco de juicio. Pero ahorita él está en un lugar llamado una casa de prisión. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con la lectura. Almas encarceladas, hoy servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 10 de noviembre del año 1968. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Almas encarceladas hoy. Párrafo 61. Así como yo vi la visión en ambos lugares y por la gracia de Dios, yo digo esto no para ser sacrílego y si está errado, Dios perdóneme. Yo creo haber estado en ambos lugares, ¿ven? En ambos lugares. Y yo vi a los redimidos y a los bienaventurados y yo vi a los perdidos y en dónde estaban ellos. Y por esa razón yo me paro como su hermano hoy para advertirle que huyan de ese camino hacia abajo. Nunca tomen ese camino y ustedes tienen todo por lo cual vivir. Ese camino bendito hacia arriba, en donde los redimidos están en gozo y paz. Ellos no pueden pecar, ellos no pueden estar apesadumbrados. Ellos no pueden. Allí no hay nada, ellos son perfectos. Yo vi ambos lugares. Yo sé que esta es una declaración terrible para que la haga una persona, pero Dios siendo mi juez, yo creo solemnemente que he visto ambos lugares. Yo creo eso. 62. Yo, lejos sea que cualquier persona alguna vez entre en esas regiones de los perdidos. Si ustedes estuvieran parados atravesándoles corrientes eléctricas de alambres de alta tensión, atormentados en todas maneras, no sería igual a ese tormento demoníaco que hay allí en ese lugar. No pudiera haber nada. La mente humana no pudiera comprender lo que son esas regiones de los perdidos. No hay manera de explicarlo y no hay manera para explicar lo que son las regiones de los bienaventurados. Son tan grandiosas. Eso es tan horrible. Y eso es tan, tan grandioso. Es de lo ridículo a lo sublime. Así que si alguien me oye, 63, y yo estoy envejeciendo, yo no sé cuánto más tiempo me quede. Yo muy pronto tendré 55 años de edad. Y yo no sé, de acuerdo a la naturaleza, pueda que no me queden muchos años más. Yo no sé a dónde irá esta cinta, pero que todos lo oigan aquí en la cinta. De donde pueda ir, nunca vayan a esas regiones de los perdidos. Ustedes no se pueden imaginar el infierno ser así de horrible. Y por lo que más quieran, nunca tomen ninguna. Olviden esto, que las regiones de los bienaventurados, yo diría esto, como San Pablo, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que deténganse si ustedes están escuchando la cinta. Paguen la grabadora y arrepiéntense si no son salvos y arréglense con Dios. 64. Yo estoy diciendo esto por experiencia de primera mano, como yo lo creo en mi corazón. Y yo digo, si las visiones me han engañado, Dios tenga misericordia de mí por haber hecho una declaración como esa, pero con sinceridad en mi corazón, sabiendo que ninguna de esas visiones alguna vez falló. Yo creo que he estado en ambos lugares, lejos sea que cualquier ser humano se vaya en ese camino hacia abajo. 65. Miren, Jesús, después que él había terminado su ministerio, les predicó a esas almas que no podían ser salvas, que nunca jamás podían ser salvas. Ahora, la Biblia nos dice eso. Él fue y les predicó a las almas que estaban encarceladas, que no se arrepintieron. Cuando se les fue dado misericordia, ellas rechazaron la misericordia y ahora están esperando el juicio. Oh, qué hora de haber sido esa. Oh, yo quisiera que hubiera alguna manera que pudiera sacudir al mundo con eso, para que pudiera ver lo que es la realidad. 66.
Y Jesús mismo dijo, come como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como el Padre lo envió a predicar a todos los vivos, aquellos que tenían esperanza, y luego presentar el mismo mensaje a aquellos que no tenían esperanza, parece ser que encaja en este tiempo, que esto se tendrá que hacer, porque el Espíritu de Cristo que está viviendo en nosotros no cambia la naturaleza de Él, ni tampoco cambia el sistema de Dios. Él debe ser el mismo en cada generación, Él debe ser el mismo. Dijo, como me envió al Padre, así también yo os envío. 67. Los ministerios deben ser lo mismo, a tal grado que Él dijo, yo veo a algunos de ustedes anotando las Escrituras, San Juan 14:12. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Ven las obras, predicando a los perdidos, sanando a los enfermos y luego a los que es imposible que sean salvos. Ven, la obra siguió lo mismo. Así que esto ha sido esto. Pueda que yo lo diga de esta manera. El ministerio de Jesucristo reencarnado en su iglesia en estos últimos días. Eso es lo que varios de nosotros creemos. Yo creo con ustedes. Yo creo esto. Si yo no lo creyera, yo haría algo diferente al respecto, porque después de todo, este soy yo el que está preocupado aquí. Y si el Espíritu de Dios está en uno, uno está preocupado tocante a la gente. Había una escritura que siempre me turbaba, y era como Moisés le podía decir a Dios de una idea mejor que la que Dios tenía, hasta que me di cuenta que era el Espíritu de Cristo en Moisés. ¿Ven? Dios dijo, Moisés, sepárate de ellos, yo destruiré toda la cosa y empezaré de nuevo contigo. 68. Él dijo, Señor, él se agarró en las brechas y dijo, tómame a mí, borra mi nombre a ese mismo pueblo que se había rebelado. Su corazón fue hacia ellos, ¿ven? Y cuando un ministro que tiene al pueblo en su corazón, ¿cómo pudiera yo alguna vez sentirme justificado a mí delante de Dios y a mí mismo de no decir algo a un pueblo que uno ama más que a uno mismo? ¿Cómo pudiera un hombre aceptar a una persona en la iglesia por un apretón de mano o por un rociamiento o por un bautismo falso o algo y dejarlos que se queden bajo la influencia de una mentira y saber que allí está la Biblia y decir que él ama a las personas? Aunque yo tenga que mendigar por mi sustento o lo que sea honesto con Dios y la gente para decir la verdad, que nunca sea yo un engañador. ¿Cómo puedo yo engañar a quien yo amo? Aunque los tenga que lastimar, sin embargo los amo. Esa es la razón que ustedes le dan una nalgada a sus hijos, es porque ustedes lo aman, no es porque ustedes no lo quieren, es porque ustedes lo aman. Si él está mal, él se matará, si ustedes no lo corrigen. 69. Ahora, así ha sido el ministerio, como fue, así es hoy, ha sido predicado y completamente vindicado por la palabra de Dios, que no pudiera ser el hombre, tiene que ser Dios, tiene que ser. Fíjense, las mismas señales espirituales que Jesús hizo han vuelto a ocurrir en la tierra en los últimos días, las mismísimas señales espirituales con las que él mismo se identificó de ser el Mesías. Lo ha identificado a él hoy, todavía es el Mesías. Las mismas señales materiales han aparecido en la tierra que aparecieron por él. Lo que él era, la misma columna de fuego que San Pablo vio, la misma, todo eso ha vuelto a ocurrir con la misma naturaleza en ellos, haciendo las mismas cosas. 70. Jesús reclamaba que él no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. Y el Padre es el Espíritu Santo, comprendemos eso. Es solo un oficio de Dios. Si no lo es, entonces, ¿cuál de ellos es el Padre de Jesucristo? Jesús dijo que Dios era su Padre y la Biblia dice que el Espíritu Santo era su Padre. Ahora, ustedes no lo pueden hacer a él un hijo ilegítimo. Así que el Espíritu Santo es Dios. También Jesús era Dios. Así que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese es él. Esos son tres oficios de un solo Dios. Son tres atributos del mismo Dios. Ustedes son parte de Dios y yo soy parte de Dios, ¿ve? Pero no soy todo de Dios. Y ni tampoco ustedes son todo Dios, ¿ve? Son atributos de Dios sobre nosotros, como hijos adoptados por Jesucristo. Por lo tanto, Dios mismo se hizo carne para morir por nosotros. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos.
Almas encarceladas hoy, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Almas encarceladas hoy, párrafo 71. Ahora, el Espíritu Santo siempre le mostraba a él cosas por venir y él nunca estuvo errado, siempre estuvo perfecto. ¿Es verdad eso? Él no tomaba crédito para sí mismo, él le daba crédito a Dios. Él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso. Y el Padre, el Espíritu Santo, era su Padre. ¿Es correcto eso? José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién era su Padre? Y el Espíritu Santo le mostró a Jesús cosas por venir. Le mostró a él cosas que eran. Y él era el Dios profeta, porque la palabra del Señor únicamente viene al profeta, mostrando que las palabras venían en forma menor. Los profetas escribieron lo que el Señor les dijo, pero él no escribió nada, porque él era la palabra. Él era la palabra. Fíjense, el mismo Espíritu Santo que vivía en él, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Yo vendré a vosotros. Él dijo, yo era el Padre que estaba en él, el que vendrá a vosotros. Y él dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, Él os revelará estas cosas que yo les he enseñado a ustedes y les mostrará cosas por venir. Ahí lo tienen ustedes. Miren, ahora nos fijamos que a medida que el Espíritu Santo obraba en la iglesia en ese entonces, de igual manera el Espíritu Santo ha hecho exactamente las mismas cosas hoy, anunciando por medio de la columna de fuego exactamente lo que fue en el principio, la misma cosa. Y viendo eso venir sobre Jesús, Juan lo anunció en el río Jordán. Y todo ha sido probado, aún fotografías científicas de ello. No puede ser refutado. Lo fue científicamente, lo fue en lo material, no fue un pensamiento místico. No fue psicología, como George Lacy dijo. El ojo mecánico de la cámara no tomará psicología. La luz tocó los lentes. 74. ¿Y qué de ustedes, iglesia? Que hace como unos 6 u 8 meses yo estaba parado aquí diciendo, es así dice el Señor, yo voy a Tucson, Arizona. Habrá un estruendo y 7 ángeles aparecerán. ¿Recuerdan ustedes? La congregación dice amén. Ni siquiera Dios haciéndolo tan real al grado de la revista Look tomó las fotografías de ello. Profetizado espiritualmente, materializado exactamente de la misma manera. Los 7 ángeles, los cuales trajeron la conclusión de todas las escrituras, porque todos los misterios de la Biblia entera yacen en los 7 sellos. ¿Sabemos que ese es? ¿El libro está sellado con eso? Es el misterio del libro entero que yacía en esos 7 sellos que el Señor nos permitió traer. Y hay hombres sentados aquí hoy que estaban allá presentes conmigo cuando sucedió. La revista Luke probó la misma cosa, que de hecho sucedió, porque fue Dios el que lo dijo. Fue Dios el que se para detrás de su palabra para ejecutarla, cuando él dice que él lo hará. Por lo tanto, no es algún hombre, una persona carnal como yo, que está entre ustedes, es el Dios eterno. Él usa al hombre, eso es verdad. Él no hace nada fuera de lo que él hace por medio del hombre.
Comprendemos eso. Él, ese es su agente. Eso es lo que él escogió. ¿Por qué? Yo no sé. Él pudiera haber hecho que el sol predicara el evangelio. Él pudiera haber hecho que el viento predicara el evangelio. Él pudiera haber hecho que el viento hiciera cosas. Pero él escogió al hombre. Esa fue su idea, que el humano le hablara al humano. No de sí mismo, sino que la palabra del Señor vino a los profetas, los profetizadores, los predicadores. Y un profetizador que niega la palabra original, ¿cómo puede ser él un verdadero profeta? ¿Ven? Él no puede ser, porque él está negando la verdad de la palabra. Y entonces, si no lo es, entonces esta palabra por sí misma, si ella es predicada por la veracidad de la palabra y por la veracidad del Espíritu Santo, ella manifestará toda promesa que ella prometió. De esa manera sabemos si está correcta o no. Por eso es que Jesús dijo, si yo no hago lo que está escrito de mí que haga, entonces no me creáis. ¿Ven? Ahora vemos estas cosas. Recuerden, los siete sellos fueron terminados y cuando esas siete verdades reveladas, uno de ellos, él no nos prometió conocer. Nosotros, ¿cuántos estaban aquí durante los siete sellos y los oyeron? La congregación dice amén. Todos ustedes, me imagino, ¿ven? El séptimo sello, él no lo permitió. Él estuvo allí mismo en el cuarto y reveló cada uno de ellos. Y si alguna vez he predicado algo en mi vida que fue inspirado, fue eso. Y debería ser la verdad para ustedes, al yo pararme aquí y decirles lo que iba a suceder e ir allá. Y aún la ciencia y todo lo demás, la investigación científica y todo, un misterio para la gente. Probó que sucedió allí, allí mismo, y regresar y oírlo revelarlo y confirmar que cada palabra estaba exactamente correcta. ¿En qué día estamos viviendo? ¿En dónde estamos? 77, y recuerden, en ese sexto sello es en donde suenan todas las trompetas, bajo ese sexto sello. Cuando lleguemos a eso, ustedes verán eso. Cada una de las siete trompetas se manifestaron en ese sexto sello. El séptimo siempre es el misterio. Observen ese séptimo. Ese es el fin. Esa era la venida del Señor. El cielo estaba quieto, en silencio. Nadie se movió, porque Jesús, él mismo dijo, ni siquiera un ángel del cielo sabe cuándo yo regresaré. Yo mismo ni siquiera lo sé a qué hora. El Padre ha puesto eso en su mente. Dios solo lo sabe, el Espíritu. Dijo, yo no lo sé. Entonces no fue revelado. Cuando sonó esa séptima trompeta, mejor dicho, el séptimo ángel, un sello fue abierto. Luego hubo silencio en el cielo. ¿Ven? No fue dado a conocer lo que acontecería, pero bajo el sexto sello fue donde estas trompetas se abrieron. Recuerden, allí nos damos cuenta que el Cordero vino, apareció en la escena. Él había dejado el propiciatorio, su obra de redención estaba terminada. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y el tiempo no sería más. E inmediatamente un ángel apareció en el capítulo séptimo, mejor dicho, en el capítulo 10 y el versículo 7, diciendo, aquel ángel descendió y juró que el tiempo no sería más. Pero, ¿ven ustedes? En ese libro estaba lo que estaba redimido. Era el libro de redención. Y todo lo que él había redimido estaba escrito en ese libro.
Todos por los que él murió estaban escritos en el libro. Y él no podía dejar su trono de mediación hasta que él hubiese completamente redimido. Él no los podía redimir en la cruz, porque ellos estaban predestinados en el libro de la vida del Cordero. Y él se tenía que quedar allí para interceder hasta que esa última persona fuera llamada. Gloria. 79. Pero un día él se levantó de allí, salió. ¿En dónde estaba el libro? Todavía estaba con el dueño del abstracto, Dios Todopoderoso. Y Juan miró alrededor de él y lloró, porque no había hombre digno ni siquiera de mirar el libro, y especialmente de abrir los sellos para revelar lo que era el misterio oculto. Los misterios estaban en los siete sellos. Cuando estos siete sellos fueron abiertos, eso abrió toda la Biblia, los siete sellos. Estaba sellado con siete misterios, y en esos siete sellos estaba guardado todo el misterio de ello. Y era el libro de redención, el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Ese únicamente proclamaba el Nuevo Testamento, amén. Ellos han sido hechos, no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Hebreos 11, ¿ven? ¿Ven? Ahora, la redención únicamente vino cuando el Redentor murió. Y ellos lo estaban potencialmente bajo la sangre de corderos, no del Redentor. No habían sido redimidos todavía, hasta que vino el Redentor. 80. Fíjense, miren, cuando este Redentor, Juan miró alrededor de él, y ahí estaba sentado Dios en el trono, con el libro en su mano, que había sido sellado con siete sellos, y todo el plan de redención estaba en el libro. Y lo había perdido la raza humana, Adán y Dios. ¿A dónde regresó? Satanás no lo podía tomar. Él solo causó que él lo perdiera. Pero, ¿a dónde regresó el libro entonces? No le pertenecía a la raza humana. La bendición no le pertenecía. Lo había perdido la raza humana. Así que regresó directamente a su dueño original, que era Dios. Amén. Allí él estaba sentado con el libro. Y él llamó a un hombre, a alguien, que viniera y lo reclamara. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Tenemos unos minutitos más. Vamos a continuar. Almas encarceladas hoy. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Párrafo 81 dice... Juan miró alrededor de él y no había hombre en el cielo ni hombre en la tierra. Nadie, ni ángel, nadie podía tomar el libro, ni desatar los sellos, ni siquiera mirarlo. Ningún hombre era digno. Juan dijo que él lloró amargamente. Entonces vino a él un ángel. Dijo, no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido y él es digno. Y Juan miró esperando ver un cordero, o mejor dicho, ver un león. ¿Y qué encontró él? Un cordero. Y era un cordero ensangrentado, un cordero que había sido inmolado. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. El cordero salió, se encaminó hacia el que tenía el libro en su mano derecha y recibió el libro, subió al trono y se sentó. Eso lo concluyó. Se terminó. ¿Cuándo? Cuando los sellos fueron revelados. Cuando el último, que todo lo que él había redimido, no había nada. Él vino a redimir. Usted dice, ¿por qué él no los redimió hace 40 años? ¿Hace 2000 años? 82. Ven, sus nombres están en el libro de la vida, en ese libro. Y él se tenía que quedar allí porque era el propósito de Dios para redimirlos.
Sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. El Cordero fue puesto allí en él para ser inmolado. Ahí vino el Cordero que fue inmolado. Regresó para interceder. ¡Obsérvenlo a él! Habrá mucha imitación, mucho de todo lo demás, pero realmente había alguien que iba a ser salvado. Pues él, la iglesia fue predestinada para que no tuviese mancha ni arruga. Ella va a estar allí. Y el Cordero murió para ese propósito. Y luego cuando fue redimido el último hombre en ese libro, el Cordero salió y tomó el libro. ¡Oh, yo soy el que lo hizo! Los ángeles, los querubines, los 24 ancianos, las criaturas, todos se quitaron las coronas. Se postraron delante del trono y dijeron, ¡digno eres tú! Juan dijo, todo en el cielo y en la tierra me oyeron gritando, ¡amén!, clamando, ¡aleluya!, y dando alabanzas a Dios. El griterío se elevó, porque sus nombres estaban en ese libro para ser revelado y el Cordero lo había revelado, ¡amén!, ¡gloria a Dios! El Cordero los había redimido. Pero él no podía salir hasta que todo nombre fuera revelado. Y eso estaba sucediendo bajo el sexto sello, antes que el séptimo se abriera. Entonces la que está sin mancha, entonces el Cordero vino por lo que él había redimido. Él vino a reclamar lo que él había redimido. Él ya los tenía aquí en el libro que lo tomó de su mano. Ahora él viene para recibir lo que él ha redimido. Esa es su obra. Él la ha terminado. Él ha venido para recibirla. ¡Oh, qué momento! Lo ha probado. El séptimo sello lo probó. Regresó y tomó el libro de redención. Por último, el 85. Fíjense, debía ser el mensaje del séptimo ángel que iba a revelar el séptimo. Los siete sellos. Apocalipsis 17. Miren, ustedes lo encontrarán. Ven. Y él vio a ese ángel descender y poner su pie en la tierra y en el mar. Ese era Cristo. Tenía un arco iris sobre su cabeza. Fíjense en él. Ustedes lo encontrarán a él otra vez en Apocalipsis 1. Con el arco iris sobre su cabeza. El aspecto era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y demás. Ahí vino él y puso su mano. Un pie en la tierra y otro sobre el mar. Levantó su mano. Él tenía un arco iris sobre su cabeza todavía. Ese es un pacto. Él era el ángel del pacto, el cual era Cristo. Fue hecho un poco menor que los ángeles para sufrir. Allí vino él y levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el Eterno, el Padre, Dios, que el tiempo no sería más. Cuando esto suceda, se ha terminado. Hecho está. Está terminado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por el tiempo, mis amados hermanos y hermanas, concluimos. Si Dios permite, nos da un día más de vida. Estaremos muy agradecidos para continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Almas Encarceladas Hoy. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de noviembre del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este glorioso compañerismo que nos ha unido, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso, por habernos permitido, Señor, concentrarnos y ponernos en tus pies, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, tu palabra gloriosa, tu mensaje que ha venido a revelar todos los misterios, razón que estaba escrito en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo los profetas. No estaba por gusto, Padre amado, por eso te damos muchas gracias, Señor, por habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre. Estamos muy agradecidos. Pese a tantas circunstancias que tenemos en esta vida, sabemos también que estamos peregrinando por este tiempo. No sabemos qué tiempo estaremos en esta tierra, oh Padre. Pero tu palabra, Señor, nos abre el entendimiento. Nos da la sabiduría de que esta palabra
nos llevará, nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad. Pero cumpliendo, Señor, tu profecía de Apocalipsis a Chalón, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y leyes, oh Padre. Y tú cumpliste tu palabra y lo cumplirás siempre porque tú eres el mismo ayer, de hoy, por todos los siglos. Apocalipsis 22, 10. Tú dijiste de Juan que no sigue las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has mandado, Señor. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura de este compañerismo glorioso. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. El misterio del
José recibió la promesa de rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, en otro preso, Jesucristo en la cruz. Jesucristo en la cruz, un ladrón fue salvo y el otro no. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrado. El Mesías sería despreciado y el sepulcro extendió de los años de abundancia y de los años de escasez. Y en el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil, y en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para Efraín y después para Manasés, el misterio del séptimo cielo y de la fe. Oh,